Profeta Elías, un mensaje liberó el remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Redimió de todo linaje, lengua, pueblo y nación, al que vino como cordero y ahora es león. Nos ha dado siete truenos que están despertando a Sion. Le cantamos a él, nuestro pariente redentor, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Con la autoridad, su palabra comienza a desplegar. Adoración, un cantico nuevo.
Haber visto a su familia vencer.
rechazado por sus hermanos. José lo hace el salvador del mundo. Cuando fue rechazado por sus hermanos, José vino a ser el salvador del mundo. Y cuando los años de abundancia pasaron, sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían. Habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Manasés. En ese tiempo Asenat, una gentil, era la esposa de José. Con Manasés habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Manasés. Cuando fue rechazado por sus hermanos, José lo hace el salvador del mundo. Cuando fue rechazado por sus hermanos, José lo hace el salvador del mundo. Y cuando los años de abundancia pasaron, sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que hemos propuesto a lecturar todos los días. Vamos a dar gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, un día más de vida, oh Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has dado luz en este último tiempo, Padre. Tú dijiste en Juan 14, 19, que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh, Padre amado, entonces allá en el Antiguo Testamento tú diste una orden, tú hablaste con el profeta Daniel, tú dijiste, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Oh, Padre amado, ese es el tiempo que estamos viviendo, estos medios tecnológicos cumpliendo profecía, Padre amado, para podernos contactar. Mas antes, como la reina de Sabá, la reina del sur, tenía que viajar en mulas, oh, Padre, tantos kilómetros, días, meses viajando, pero nosotros este mensaje ha recorrido, oh Padre, ya el mundo, si ya no desea, oh Padre, nosotros no podemos hacer nada, Señor, pero Padre, te pedimos que tengas misericordia por este mundo caído, oh Padre. También dijiste en Daniel 12:8, tú, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es decir, que tú no le permitiste hablar nada más ni escribir, oh Padre. Pero en este último tiempo, en el Nuevo Testamento,
en estos 2000 últimos años, en estos tercer 2000 años. Sabemos de que cada 2000 años suceden eventos mundiales, desde Adán hasta Noé y 2000 años, desde Noé hasta Jesús, otros 2000 años, pero de Jesús acá aparentemente nada ha sucedido, ya ha sucedido. Primera de Tesalonicenses 4:16, oh Padre, el mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo. Oh Padre, los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh, gloria a tu palabra. En Mateo 5:18 dijiste, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, oh Padre amado. Entonces, qué privilegiados somos, Señor, en este último tiempo, en esta hora, en este tiempo, oh Padre, para que tú nos hayas abierto, Señor, los misterios a través del séptimo ángel, como dice Apocalipsis 10:7, Señor, ese fue el mensaje de la hora, así como en cada tiempo tú enviaste un mensaje. En su tiempo y sazón, oh Padre, y este último tiempo, Apocalipsis 17, viniendo en la escena y abriendo todos los misterios, tan claro como tú dijiste, el mismo Señor, oh Padre amado, así como tú enviaste a tu Hijo, de la misma manera enviaste, Señor, al séptimo ángel, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas. Oh Padre amado, pero entonces, ¿qué nos queda ahora? Comernos el libro y cumplir la última promesa de Apocalipsis 18 al 11, Señor. Entonces, en esta tarde te pedimos, Señor, que abra vuestra sabiduría, vuestro entendimiento, Señor, para poder entrar rápidamente en la cena de tu palabra, Señor, así como en el tiempo de Noé llegaba el fin y todos entraban al arca, siendo los ocho almas, entraban al tercer piso, Padre, y nosotros entrando a través del bautismo del Espíritu Santo, pasando por justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo, Padre amado. Y aquí nos encontramos, Señor. Permite lecturar de la manera más correcta para poder entender lo que tú quieres hablar a través del profeta, que ya lo hiciste, Señor, y ahora nos toca a nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje que estábamos ya por concluir, titulado La Unicidad de la Unidad. Mensaje predicado en Waterloo, Iowa, Estados Unidos, día 28 de enero del año 1958. Voy a continuar y concluir con este glorioso mensaje en los párrafos 73 al 83. Confiese sus faltas, digan Dios. Si le ha hecho algo a alguien, diga yo volveré y le arreglaré. Haga eso ahora. Ahora deseo que cada uno de ustedes, ahora mientras digo esta oración, quiero que la hagan. Díganle en voz alta conmigo. Yo solo voy a decirla, pero usted ore desde su corazón, con sus cabezas inclinadas, ojos cerrados, todos. No levanten su cabeza hasta que así lo diga. Solo estoy tratando de ver lo que puedo ver. Digan esto después de mí, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, Autor de la vida eterna, Dador de todo buen don, sé misericordioso conmigo. Oh Dios, perdona mi incredulidad. Yo creo que el Evangelio, yo creo que tú estás aquí, yo creo que estás cumpliendo tu palabra en mi cuerpo. Abre los canales, me vacío de mi incredulidad, recibo tu espíritu, creo que tú estás en mí ahora, yo creo que mi enfermedad se desvanecerá. ¿Cómo puede la muerte y la vida existir en mi cuerpo cuando tú estás ahí adentro? Yo te creo, yo te acepto ahora como mi sanador. Párrafo 74. Ahora mantengan sus cabezas inclinadas. Esa es su oración. Esa es su oración. Ahora voy a orar por ustedes. Manténganlos cerrados. Manténganse encerrado con Dios. No permita nada más en su mente. Ahora Él está ahí con usted, ahí mismo a su lado. Usted dice: Quiero el Espíritu Santo, hermano Branham. Muy bien. Él está ahí mismo para dárselo. Usted dice, quiero sanidad en mis ojos, hermano Branham. Él está ahí mismo para dárselo. Quiero mi bebé sanado. Él está ahí mismo para hacerlo. Yo quiero a mi hermano o mi madre. Él está ahí mismo para hacerlo. Ahí mismo, Jehová Jireh, el sacrificio provisto. Ahora voy a orar por ustedes. La Biblia dice, la oración de fe salvará al enfermo. Dios los levantará. Si yo he encontrado gracia en sus ojos por la obra del Espíritu Santo, oraré con todo mi corazón ahora mismo que el Espíritu Santo les testifique que la obra está terminada.
Párrafo 75. Oh Dios, mi Padre, yo vengo en el nombre de Jesús para orar por esta gente quienes ahora honesta y sinceramente han confesado sus errores. Oh bendito Dios, que esta pueda ser una noche en la cual ellos nunca olviden, que el Espíritu Santo entre en cada corazón ahora mismo y saque todo y todas las enfermedades de su cuerpo. Ahora, reto al diablo a un debate. Satanás, ¿estás consciente de que estás abatido? Tú no tienes derechos legales. Jesucristo, mi Señor, te despojó de toda autoridad que tenías cuando Él murió en el Calvario para quitar el pecado y la enfermedad. Y no eres nada sino un fanfarrón. Y te estamos llamando un fanfarrón. Tú sabes que cuando nuestro Señor llegó ante la higuera, Él la maldijo. Al día siguiente estaba seca. Y nuestro Señor dijo a sus discípulos, tened fe en Dios. Porque si dijereis a este monte, quítate y no dudareis en tu corazón, sino creyereis que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Satanás, tú conoces la escritura sobre eso, y le acabo de enseñar a estas personas que Dios está en ellos, y si Dios está en ellos y ellos hablan a esa enfermedad y dicen, apártate de mí, y no dudan en su corazón, ahí mismo esa enfermedad tiene que moverse. Pues Cristo así lo dijo, porque no son ellos los que hablan, es el Padre que mora en ellos que está hablando. Ellos están necesitados, así que sal de ellos en el nombre de Jesucristo. Yo lo digo como siervo de Dios por un mensaje de un ángel quien ungió y ha probado a la gente que Jesús está aquí y el mensaje está correcto. Entonces sal de ellos en el nombre de Jesucristo. Yo te ordeno que te vayas de cada persona enferma y que entres en las tinieblas de afuera en el nombre del Señor Jesucristo. Párrafo 76. ¿Oyeron eso? Estoy seguro que oyeron eso. ¿Cuántos oyeron ese gran estruendo ir a través del edificio en ese momento? Eso fue todo. Seguramente no lo dudarán ya jamás. Eso fue Dios respondiendo. No pueden verlo. Párrafo 77. Levántense. ¿Creen que están sanados? ¿Creen que Dios respondió a la oración? Levanten a Él sus manos. Denle gracias por eso. Se ha terminado. Ustedes están sanos. Jesús dijo, si dijerais, ¿qué es eso? Cuando ustedes salen de Babilonia, ustedes están fuera de la incredulidad, ustedes están fuera de las supersticiones, ustedes están fuera de todas estas cosas, ustedes están llenos con la propia vida de Dios, su voz es la voz de Él, ustedes son, yo lo hablé. Hace un rato, en mi habitación, Dios me dijo que hiciera esto y aquí está. Él lo ha confirmado ahora mismo, amén. Y bendito sea el nombre del Señor. ¡Oh, qué tiempo! Esa es la primera vez que ha pasado desde Sudáfrica. ¿Cuánto más dirán a tientas en la incredulidad? ¿Captaron eso? El viento sopló a través de esta plataforma aquí en este momento mientras el Espíritu Santo cruzó por aquí, porque fue la palabra hablada de Dios que lo hizo, amén. Párrafo 78. ¿Cuántos de ustedes están sanos? Levanten sus manos. ¿Cuántos se sienten diferente en su cuerpo? Levanten sus manos. Ahí lo tienen. Ustedes están sanos por la gloria de Dios. Todos los que se sienten diferentes, si ustedes no podían mover su brazo, muévalo. Si usted no podía oír, meta su dedo en su oreja y escuche. Usted puede oír. Si usted no podía caminar, póngase de pie. Si está ciego, quítese sus lentes oscuros de sus ojos. Usted puede ver, el Espíritu Santo pasó por este lugar ahora mismo como una confirmación de la palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Un viento pasó por el edificio. ¿Cuántos pudieron sentir eso? ¿Cuándo pasó por aquí? Levanten sus manos, sean honestos con ustedes mismos. Ese viento pasó por el edificio, ese es el Espíritu Santo, ese es el Espíritu Santo, díganlo y será hecho. Pasó como un gran viento de amor, pues justo allí a través de aquí, y yo le escuché mientras cruzó sobre la audiencia. Ustedes lo oyeron y lo sintieron también en su presencia. Todo aquel que ahora se sienta diferente, todos los que ahora sienten que están sanos, todos los que sienten que Cristo está en ustedes. Párrafo 79. ¿Qué fue eso? Tal como el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, descendió ahora, el viento pasó por aquí. ¿Cuántos son testigos de eso? Levanten sus manos, todos sean honestos de corazón. Ahí está, pasó a través del edificio en ese momento. Es el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo viene por medio de la misma palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.
Todo aquel que cree que está sano, póngase de pie. Todo aquel que cree que se siente diferente, que usted ahora mismo está sano, póngase de pie. Amén. Amén. Eso es todo. Amén. Mientras esperamos, mientras usted empieza a sentirse diferente, si usted tenía un dolor de cabeza, si se ha ido, póngase de pie. Si usted estaba enfermo de su estómago, póngase de pie si se ha ido. Párese como un testigo. Ahí lo tiene. ¿Qué hace eso? Es el Espíritu Santo que lo hizo. Amén. Ellos no son, perdón, ellos son su bondad. Ellos con su bondad. Oh, Dios mío, esta es mi historia, esta es mi canción. Oh, ¿no se sienten bien? Esta es mi historia y mi canción. Todos glorificando a mi Salvador. Esta es mi historia y mi canción. Glorificando a mi Salvador. Cantémoslo otra vez. Todos entónenlo. Esta es mi historia y mi canción. Todos glorificando a mi Salvador. Esta es mi historia y mi canción, glorificando a mi Salvador. Párrafo 80. ¿Qué se siente el estar sano? Muevan sus manos a él que se siente estar sano. Solo miren ahí, díganle si el diablo no está derrotado. Ciertamente lo está, amén. Él es maravilloso. Oh, vaya, denos el tono para maravilloso. Maravilloso, Jesús es para mí. Maravilloso. Maravilloso, Jesús es para mí. Consolador, príncipe de paz, Dios poderoso es Él, salvándome, guardándome de pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor, alabad su nombre. Maravilloso, maravilloso, Jesús es para mí. Consolador, príncipe de paz, Dios poderoso es Él, salvándome, guardándome de pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor, alabad su nombre. Párrafo 81. Por el beneficio, si pudiera haber un escéptico parado por ahí, lo cual siento ahora en mi corazón y contra mi espíritu. ¿Alguien está pensando que ese estruendo que pasó en ese momento fue causado por un avión o algo? Dios, quien es mi solemne juez, es ese espíritu vino a través de esta plataforma, incluso abanicó mi abrigo a mi lado y retumbó sobre ese edificio. Justo ahí lo sentí, lo vi mientras salía. ¿Cuántos son testigos ahora? La Biblia dice en boca de dos o tres testigos. Absolutamente no es del Espíritu Santo. Párrafo 82. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba orando una ocasión y hubo un estruendo que vino del cielo? ¿Cuántos recuerdan eso? Y algunos de ellos dijeron, oh, algo, fue un trueno o algo como eso. Eso todavía es un espíritu escéptico que todavía vive, pero Dios también vive todavía. Él está aquí mismo. El mismo estruendo de un viento fuerte que descendió desde el cielo en el día de Pentecostés está aquí mismo para testificar la misma cosa otra vez. Dios Todopoderoso es el juez de todas las cosas. Amén. ¿Le aman? Alaben al Señor. Muy bien, cada uno de ustedes extiéndanse y estreche manos el uno al otro mientras cantamos. Maravilloso. Otra vez, ustedes metodistas y bautistas, reconcíliense. Ahora, muy bien. Maravilloso. Voltéense a sus lados, estrechen sus manos, cada uno a su alrededor. Consolador, príncipe de paz, Dios poderoso es Él, salvándome, guardándome de pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor, alabá su nombre. Párrafo 83. Alaben al Señor. ¿Se sienten muy bien? ¿Se sienten bien ahora? Por todas, toda duda se ha ido. Muevan sus manos para Él. Todo se ha ido. Todas las dudas se ha ido. Oh, hermano. Maravilloso, maravilloso. Bien, toda la duda se ha ido. Dios le bendiga, doctor Baile. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga y nos guarde. Hemos concluido con este glorioso mensaje, la unicidad de la unidad. Mensaje predicado en Waterloo, Iowa, Estados Unidos, el día 28 de enero del año 1958. Oh, qué privilegiados somos, mis amados hermanos. Continuamos. El siguiente mensaje que vamos a lecturar se titula Escápate allá, date prisa. Mensaje predicado en Waterloo, Iowa, Estados Unidos de América, el día 2 de febrero del año 1958. Para continuar e iniciar este nuevo mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos del 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando con el mensaje, escápate allá, date prisa. Predicado el 2 de febrero del año 1958. Párrafo 1. Gracias.
Inclinemos nuestros rostros mientras hablamos con aquel a quien hemos venido a adorar. Bendito Señor, este es un gran día para nosotros. El Señor lo ha hecho. Alegrémonos. Te damos gracias por su gracia que ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y ahora hemos llegado a ser ciudadanos del reino de Dios. Todavía no se ha manifestado lo que seremos en el fin, pero sabemos que tendremos un cuerpo como su propio cuerpo glorioso, porque le veremos tal cual como Él es. Permite que eso permanezca en nuestros corazones y mentes en esta tarde, mientras meditamos en tu palabra. Bendice a cada corazón, bendice a cada creyente aquí y prepáranos. Prepáranos, Señor, para su venida, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. 2. El sol está hermoso afuera. Es una lástima que no hayamos tenido esto toda la semana, pero Él sabe qué darnos. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y eso es lo bueno de nuestro bendito Señor. Él sabe de qué tenemos necesidad aún antes de que se lo pidamos. Amén. 3. Y así que esta semana ha tenido un gran significado para mí y una de las cosas que recordaré será la visita del Espíritu Santo la otra noche. Todavía no me repongo de eso. Fue una experiencia muy tremenda. Solo me ha sucedido en otra oportunidad en mi vida. El hermano Good, que está aquí, su hermano y yo estábamos pescando allá en el río. Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado la historia. Eso volvió a suceder nuevamente. El día antes, veo aquí a mi amigo el señor Good, que antes era un testigo de Jehová. A ustedes que son testigos de Jehová, Dios todavía tiene el Espíritu Santo para ustedes. Seguro que sí. Él tenía un hijo enfermo con polio y él estaba... Había venido a Texas donde se le tomó la fotografía al ángel del Señor. Y entonces yo me fui a ultramar y él volvió y estaba sentado en un servicio como este, cuando el Espíritu Santo lo llamó y sanó a su hijo. Ahora ni siquiera sabe cuál era la pierna que tenía lisiada. Él está perfectamente bien. 4. Y entonces, siendo que el señor Good y toda su familia eran testigos de Jehová, su hermano vino. Bueno, casi lo excomulgan de la familia porque había aceptado esta fe. Una vez su hermano vino a visitarlo y sucedió que el Espíritu Santo lo reprendió ahí mismo mientras yo estaba cortando la grama. Vino y le reveló y entonces él fue y buscó a su padre. Fuimos de pesca y en el camino el Espíritu Santo bajó y le dijo exactamente lo que sucedería en aquel viaje y qué peces atraparíamos. ¿Quién lo haría y cómo sería? Sucedió a la perfección y fue muy gracioso. Él tiene una voz muy profunda y su hijo le preguntó, dijo, papá, ¿qué piensas acerca de eso? Él le dijo, bueno, si alguien puede ver un pez antes de pescarlo, supongo que eso está muy bien. 5. Días después de eso, Lile, su hermano convertido y yo estábamos juntos y ellos estaban conversando. Nosotros estábamos pescando en el lago Kentucky y él dijo, Lile, tú sabes que deberíamos ir a hablarle a cierta mujer que pertenecía a la iglesia de Dios, la iglesia de Dios en Anderson. Creo que se llama la primera iglesia de Dios. Ella solía darles mucho cariño a ellos cuando eran unos niñitos testigos de Jehová. Así que ellos dijeron, deberíamos ir a decirle que hemos sido salvos. Bueno, mientras él decía eso, el Espíritu Santo bajó. Yo me levanté en el bote donde estábamos pescando y les dije, así dice el Señor, pronto habrá la resurrección de un animalito y ustedes lo verán.
Yo pensé, ¿un animalito? ¿De dónde vino eso? ¿Qué sería eso? 6. Al siguiente día estábamos pescando nuevamente y nos fuimos a una ensenada para pescar cierta clase de peces. Lile, quien es hermano del hermano Good, que está sentado aquí, atrapó uno de esos pececitos, como de este tamaño. Creo que ustedes aquí le llaman brema, pez de agua dulce. Y el pececito se tragó el anzuelo con todo. Entonces él lo agarró así y le dio un jalón, sacándole el estómago y las agallas junto con el anzuelo. Luego lo echó de nuevo al agua y el pececito tembló unas cuantas veces y el hermano hizo una expresión como diciendo, disparaste tu último cartucho, pequeñín. Entonces el pececito permaneció allí sobre el agua y el viento lo llevó a una pequeña ensenada. Como media hora después estaba yo pescando y de repente vino un rugido por aquella hondonada, como sucedió aquí la otra noche. El sol estaba brillando tan bonito como lo está ahorita y cuando pegó en el sitio donde yo estaba, me puse de pie y le hablé al pececito. Algo me dijo, háblale a ese pez muerto. Entonces dije, pececito, Jesucristo te devuelve la vida. Él saltó de lado, entró al agua y se fue tan rápido como pudo. Así que vean ustedes la simplicidad de Dios. Amén. 7. En Marcos 11, 24 y 25. Hallamos allí que él usó ese gran poder de Dios en un árbol solo para mostrarle a los discípulos una lección. Ahora lo usó en un pez. Muchos de ustedes han escuchado la historia de la zarigüeya y todas esas cosas. Dios es tan sencillo y trabaja de manera tan sencilla que ustedes lo pasan por alto con una gran y fina doxología en algún lado. Y fallan en ver a Dios. Y es porque ustedes no lo buscan en la simplicidad para verlo. Si ustedes tan solo bajan un poquito y le ponen atención a estas cosas, Dios estará moviéndose allí con ustedes. Amén. 8. Esa fue la primera vez que yo vi eso suceder. Y luego la otra noche, yo oí eso mientras estaba parado aquí en esta plataforma orando. Y ahora tengo un mensaje más para esta noche, antes de irme de la ciudad. 9. Y quiero decir esto. Creo que dentro de poco viene el siguiente paso de mi ministerio y estará mucho más allá de esto ahora. ¿Hay alguien aquí que recuerde el comienzo de mi ministerio cuando yo ponía las manos sobre los enfermos? ¿Recuerdan eso? Muy bien. ¿Cuántos recuerdan que el Señor prometió en ese entonces que si era sincero, conocería los secretos de sus corazones? ¿Cuántos saben que eso fue dicho allá? ¿Pueden verlo suceder? Ahora viene algo más, muy pronto. Será mucho mayor y creo que será lo último. Puede que esto no, todo eso obra junto de la misma manera. 10, pero ahora. En esta tarde me gustaría llamar su atención a una escritura para hablar por unos momentos. Dios mediante sobre un tema que espero el Señor bendiga y se encuentra en San Lucas capítulo 17. Como escritura para leer, San Lucas capítulo 17 y el versículo 20. Deseo leer esto para sacar un contexto. Como fue en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, ahora observen lo que hacían. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Ahora, en Génesis, en el libro de Génesis y en el
creo que es el capítulo 19 y el versículo 22, deseo sacar un texto. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Ahora, que el Señor añada sus bendiciones mientras oramos por un momento. Señor, ahora está en tus manos. Toma estas palabras tuyas y conviértelas en luz para nuestros ojos y nuestros corazones en esta tarde. Porque estamos viviendo en un gran día y rogamos, Padre, que te manifiestes a nosotros en una manera sumamente sobresaliente. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nunca falla. Ahora, el tema que he escogido para esta tarde es escápate allá, date prisa. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Hermanos y hermanas, es realmente un privilegio para nosotros el escudriñar, el leer estos gloriosos mensajes del profeta que vino en la escena. El siguiente tema que estamos lecturando es Escápate allá, date prisa, mensaje predicado en Waterloo, Iowa, Estados Unidos de América, día 2 de febrero del año 1958. Para continuar este mensaje, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 11 al 20. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Escápate allá, date prisa, predicado el 2 de febrero del 58, párrafo 11. Ahora bien, hace unas noches hablaba sobre el satélite artificial ruso. Y desde que he estado hablando con ustedes hace tres noches, el gobierno americano o el ejército les ha lanzado un satélite que le da la vuelta al mundo cada 102 minutos, marcando un círculo alrededor de la Tierra. Y eso solo indica que lo que se dijo está muy cerca a la mano. Ahora, yo creo que si ha habido un día cuando los hombres y mujeres deberían abrir sus ojos y examinar la palabra de Dios, es hoy. Este es el día porque quizás no haya un mañana. Y si la iglesia alguna vez se ha ceñido la armadura, debería ser hoy. No lo posponga un día más. Si hay algo entre usted y Dios que le impida irse en el rapto, será mejor que lo arregle ahora. No abandone su asiento. Estamos viviendo a la expectativa de la pronta venida del bendito Señor y estamos esperando esa hora. Jesús mismo dijo, cuando vierais acontecer estas cosas, alzad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Señales en los cielos, vistas espantosas, los corazones de los hombres desfalleciendo de temor, el mar rugiendo, maremotos y grandes cosas aconteciendo. Y yo sé que alguien podría pensar, hermano Branham, ¿por qué usted siempre está martillando esas cosas? Es que eso está en mi corazón y sé que hoy se debe hablar de eso. Párrafo 12. Ahora, estábamos hablando de Babilonia y la escritura en la pared. Y en la condición que estamos hoy, casi podemos sentir los vientos calientes del juicio soplando en nuestro rostro. El mundo ha llegado a su fin y no hay esperanza para el mundo aparte de la venida del Señor Jesús. Esa es la única esperanza. Usted puede poner a un Eisenhower en cada condado y los Estados Unidos todavía continuarán nadando en el pecado. Yo no estoy esperando que venga un gran avivamiento. La cosa es que el avivamiento ya ha llegado y se ha ido y ustedes no lo supieron. Siempre ha sido así. Busque usted algo y Satanás le está diciendo, habrá algo mayor aquí, viene algo mayor, pero ya ha pasado junto a usted. ¿No vino Juan el Bautista a la tierra y ni siquiera los justos lo reconocieron? ¿No dijeron los discípulos, ¿cuándo vendrá Elías? Él les dijo, ya vino y vosotros no lo supisteis. El avivamiento ya casi ha terminado, no esperen que venga algo mayor. Nosotros ya tenemos lo más grande del cielo, el Espíritu Santo manifestándose a sí mismo en esta generación. Ya no se puede hacer nada más, más nada. Párrafo 13. Pero el mundo está sintiendo la llegada de los juicios, los periódicos, y yo he oído que en el Pentágono, no lo sé, pero dicen que ellos no saben qué hacer. Bueno, solo hay un libro que puede dirigirlo a usted en lo que debe hacer y esa es la Biblia de Dios.
Esa es la única cosa que puede decirle a usted lo que debe hacer, y es alzar vuestras cabezas, mirad hacia arriba, no hay vía de escape. Ya en las manos del hombre está el poder de destruir el mundo en una hora, si así lo desean. ¿Qué podría impedir en esta tarde que Rusia o alguno de esos líderes se beban una lata de más de vodka, bebida alcohólica, y opriman un botón que sacaría al mundo de su órbita? Eso no sería contrario a las escrituras, en lo más mínimo. Allí lo tienen, ¿ven? Estamos en el tiempo del fin. Y quiero recordarles que todas estas cosas que hemos visto suceder esta semana, cuando hay un servicio en un lugar como este y la gente está despreocupada, todo eso indica que la cosa está a la mano. Y al ver a un grupito como este, que fielmente como ustedes se reúnen día tras día y noche tras noche, porque algo los presiona, hay algo en ustedes, los que están llenos del Espíritu, hay algo dentro de ustedes que los está advirtiendo. Ahora, un gran teólogo podría venir a la ciudad, que tal vez tenga mucha educación y podría hablar sus palabras muy bien y claro. Quizás todas las iglesias de la ciudad operarían completamente, y sería como un honor poder ir a escuchar a ese hombre, quien podría ser un orador maravilloso, pero eso no es lo que la iglesia está buscando. La iglesia, el verdadero creyente, está buscando la manifestación del Espíritu Santo. Algo en su corazón se está moviendo. Los niños no saben qué es, pero Dios me ayude en esta tarde a explicarles lo que esto significa. Párrafo 15. No hace mucho tuve el privilegio de ir a la India, a donde fui guiado por el Señor. Fue algo tremendo, que cuando llegué a la India acababa de ocurrir un terremoto, y tengo un recorte de periódico que se encuentra ahora en la oficina de los hombres de negocio de mi buen amigo Tommy Nichols, quien lo va a publicar. Fue algo muy extraño que lo que sucedió. 2 días antes de que ese terremoto sacudiera a esa gran nación, también tenemos eso, todo el ganado y las aves que tenían sus nidos y lugares donde posarse arriba en las chimeneas y en los grandes muros de la India. Ellos no tienen muchas cercas, sino grandes muros de piedra. Recogen las piedras y construyen los muros. Y los pajaritos que anidaban y tenían sus moradas en esos lugares se fueron todos para quedarse en el desierto. El ganado que acostumbraba a quedarse en los muros durante la tarde para protegerse del sol caliente se fue y se quedó en medio de los pastizales. ¿Qué fue eso? Nada material mostraba que venía un terremoto. Los científicos no pudieron registrarlo, pero, oh, permítanme decir, bendito sea su nombre, el Creador sabía que venía y apartó a sus criaturas de alrededor de aquellos muros, porque iban a ser aplastados en tierra e iban a morir. Párrafo 16. ¿Y si un pajarito que no tiene alma puede por instinto, si un pajarito o una vaca puede por instinto apartarse de esos muros para no morir, cuánto más debería la iglesia ante estos juicios que vienen apartarse de sus lugares favoritos si tiene que pararse en medio de la persecución y mirar hacia arriba porque la redención está cerca? Así como Dios advirtió a sus aves, también advierte a su pueblo. Este es el día cuando mucha gente está saliendo de las grandes catedrales y el evangelio social para salir y pararse con los signos de Dios. Aunque sean llamados fanáticos o como quieran, ellos toman su posición porque es el Espíritu Santo advirtiéndoles, seguro que sí. Los juicios que se avecinan. Oh, cómo amo a Dios por hacer esto. Párrafo 17. Dios odia el pecado y el pecado debe ser juzgado. Se ha dicho que si Dios no juzga a los Estados Unidos muy pronto por su pecado, tendrá que resucitar a Sodoma y Gomorra y disculparse con ellos. Ciertamente. Y nosotros cosecharemos lo que sembramos. Y todo el que tenga algo de espiritual se da cuenta que esa es la verdad. Estamos al final del camino. Y el saber que ustedes están seguros en Cristo y la única manera de poder estar allí es porque Dios los eligió para que estuvieran allí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y todo lo que Dios le da, Él lo resucitará en los días postreros. Párrafo 18. Ahora, Jesús comenzó a hablar y dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre.
Ahora fíjense en algunas de las cosas que él dijo. En el día de Noé comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Saben ustedes en dónde hay más divorcios en el mundo? En los Estados Unidos de América. Ella tiene el más alto índice de divorcio que hay en cualquier parte del mundo. Párrafo 19. Y fíjense en lo que él dijo, cómo fue en los días de Lot. En los días de Lot, dijo, comían, se casaban y se daban en casamiento. Y estaban construyendo y plantando. ¿Alguna vez ha visto usted un tiempo de tanto progreso y construcción? Fíjese en el hombre de hace 100 años y es el mismo hombre de hace 6.000 años. No progresó mucho hasta que hace unos 100 años. No ha pasado mucho tiempo desde cuando el único medio de enviar un mensaje era por una carta y un mensajero. Pero ahora hay teléfono, telegrama, televisión. Un mensaje puede recorrer la tierra en menos de 2 minutos, cuando hace 200 años tenía que ser llevado por un mensajero. Fíjense en la diferencia. Hace 350 años, un científico francés dijo que si un hombre alcanzaba la vertiginosa velocidad de 40 millas por hora, la gravedad lo sacaría de la Tierra. Ahora viajan a 1.900 millas por hora y continúan aumentando con este satélite que le da la vuelta a la Tierra a 18.000 millas por hora. Y en menos de un año llevará a un hombre en él, seguro. El progreso se ha incrementado rápidamente. Va a una velocidad muy tremenda. Dios dijo que así sería. Párrafo 20. Ahora, algunas veces nos preguntamos por qué no tenemos todas estas grandes cosas que tienen los demás. O por qué no podemos estar en el avance. Yo no quiero el avance terrenal, sino el de Dios. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Preciosos momentos, glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente un privilegio para todos nosotros de lecturar estos mensajes del profeta Elías. Continuamos con el mensaje titulado Escápate allá, date prisa. Mensaje realizado en Waterloo, Iowa, Estados Unidos, día 2 de febrero del año 1958, para continuar con los párrafos 21 al 32. Noten en el principio cuando Caín y Abel vinieron a adorar a Dios. Ambos construyeron iglesias y altares. Ambos pertenecían a la iglesia. Eran respetuosos, tenían la misma idea de que Dios era Dios y en sinceridad se arrodillaban y le adoraron. Uno era tan fundamental como el otro. Si Dios solo respetara el fundamentalismo, tenía que aceptar la ofrenda de Caín como hizo con la de Abel, o sería injusto. Fíjense en eso. Algo sucedió con Abel porque él supo qué hacer. Párrafo 22. Observen esos dos árboles creciendo ahora. Ellos llegaron hasta arriba. De Génesis llegaron hasta Éxodo. Allí iba Israel en su camino. Una interdenominación, camino al otro lado hacia la tierra prometida. Allá estaba su hermano Moab, que tenía un obispo. Ambos eran hermanos y salieron. Moab y Jacob, ambos estaban fundamentalmente correctos. Moab tenía 7 altares, 7 sacrificios, 7 machos cabríos y 7 carneros que hablaban de la venida de Cristo. Allá en las tiendas de Israel habían 7 machos cabríos, 7 altares y 7 carneros. Ambos estaban fundamentalmente correctos, pero Israel tenía la revelación, porque con Israel, Moab simplemente era una iglesia almidonada y muy fundamental. Tenía fundamentalismo y también mucha necedad. Pero Balaán falló en ver la señal sobrenatural que estaba entre ellos, la columna de fuego. Él falló en ver aquella expiación y pensó que un Dios santo maldeciría a un pueblo como ese, un desechado. Pero no se trata de sus obras, sino de su fe, y ellos tenían lo sobrenatural. Lo mismo sucedió en los días de Jesús con los fariseos. Ambos estaban fundamentalmente correctos, pero Dios estaba con Cristo y grandes señales y maravillas le seguían. Párrafo 23. Ahora, estas dos ramas que brotaron en Génesis crecieron produciendo semillas y ahí están hoy. Es lo mismo.
Ellos dicen, nosotros creemos en el nacimiento virginal, creemos en el sacrificio de Cristo y en su segunda venida. Pero hermano, Dios siempre se vindica a sí mismo que está en el campamento con señales y maravillas. Dios siempre se da a conocer. Él es sobrenatural y no puede ser nada u obrar de ninguna manera que no sea sobrenatural. ¿Lo ven ustedes? ¡Oh, cómo me gusta eso! Párrafo 24. Quiero que se fijen en el linaje de Caín. Caín era tan religioso y sincero como Abel. Era tan fundamentalista como Abel, pero aquí estaba la diferencia. Él no tuvo la revelación y así ha sido siempre. En San Mateo 16, Jesucristo dijo, creo que fue cuando bajó del monte de la transfiguración, y dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que tú eres profeta y otros dicen que eres fulano de tal. Él dijo, ¿pero quién decís vosotros que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Párrafo 25. Ahora, la Iglesia Católica dice, allí mismo él edificó su iglesia sobre Pedro. La Iglesia Protestante dice que Cristo la edificó sobre sí mismo. Pero yo creo que si usted escudriña las Escrituras, ambos están equivocados. Él no edificó su iglesia sobre sí mismo ni sobre Pedro. Fíjense en lo que él dijo. Carne ni sangre te lo ha revelado. Tú no lo obtuviste en un seminario, de donde salieron estos. Ni carne ni sangre te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no la podrán derribar. Es en la revelación espiritual del Señor Jesucristo. Así lo tienen. Esa siempre ha sido su iglesia. Esa fue lo que tuvo Abel y tuvieron los apóstoles. Esa es lo que tiene usted. Esa es la iglesia, la revelación espiritual de Dios, de su Hijo que se le ha revelado a usted en el poder y la demostración del Espíritu Santo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Una manifestación de la presencia del Señor Jesús resucitado. Y los que tienen representación espiritual la reciben y la creen. Allí lo tienen. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y estamos viviendo en ese día. Párrafo 26. Fíjense en la gente de Caín. La gente de Caín eran los inteligentes y científicos. Eran religiosos, tenían grandes iglesias, eran educados y eruditos. Se dedicaron a trabajar en la ciencia, sacaron metales, edificaron casas. Ellos fueron grandes constructores en cosas grandes. Fíjense hoy, observen el otro lado, los religiosos que son. Pero la gente que entró en el arca eran humildes granjeros. Correcto. Los otros tienen concepción intelectual, mientras que el lado verdadero de Dios tiene la revelación de Jesucristo, no por la palabra escrita, sino por la verdad espiritual revelada. ¡Amén! ¡Oh, bendito sea su nombre! Dios se revela a un individuo y rápidamente él llega a ser deidad dentro de él. Él es un hijo o una hija de Dios. Háblele a este monte y si no dudara, se moverá. ¿Lo entienden? Este es el día, vienen los juicios y hay que apacentar a su pueblo en lugares apartados del juicio. Párrafo 27. Ahora, quiero que noten, en todas partes antes de que cayera el juicio siempre ocurrió una señal sobrenatural. Cuando Noé pasaron por un gran tiempo de espera y entonces apareció un ángel, un profeta, Enoc. Y así por el estilo sucedieron señales sobrenaturales y luego entraron. Quiero que se fijen que la salida de los hijos de Israel fue un tiempo muy largo, cientos de años. No sucedía nada, no habían señales sobrenaturales desde la muerte de José, el cual fue un tipo de Cristo. Pero justo antes de que cayeran los juicios sobre Egipto, cuando Dios sacó a su iglesia, hubo un mensaje. Apareció un profeta, aparecieron ángeles, ocurrieron señales sobrenaturales y los hijos de Dios fueron llevados a Gosén, donde fueron librados de las plagas antes de salir. Párrafo 28. Lo mismo sucedió en la primera venida de Cristo. Antes que viniera la destrucción, Él les dijo, el que esté en la azotea no descienda, y el que esté en el campo no vuelva a buscar sus cosas, sino salga de la ciudad. Allí es donde están esos judíos. Ellos están hoy en Irán y así sucesivamente. Se han regresado y están llegando a Jerusalén.
No son estos judíos que engañan y roban a los que componen los 144.000, sino aquellos verdaderos judíos que escaparon allá en los días cuando Tito rodeó los muros y sitió a Jerusalén. Vino gran destrucción sobre Jerusalén y los judíos fueron esparcidos. Ellos no regresaron hasta no hace mucho para cumplir lo que Dios había dicho que sucedería. Amigos, estamos en el tiempo del fin. Párrafo 29. Noten, cada vez que vino el mensajero fue siempre rechazado por la iglesia. Ahora revise la historia y se dará cuenta de eso. No hubo un momento en que Dios enviara un mensaje en cualquier edad que la iglesia no lo rechazara. Esa es la verdad. Fíjense en Martín Lutero, Juan Wesley. ¿Qué de usted de los hermanos menonitas? ¿Usted de los amish? Cuando sale el mensaje, la iglesia lo rechaza. Ciertamente que sí. Y nosotros seguimos creciendo y ese remanente que está dentro de las semillas se forma de nuevo. ¡Oh, bendito sea su nombre! Estamos en el fin. Eso es correcto. El juicio está. Ustedes pueden mirar afuera y ver la escritura en la pared. Y cada vez que los mensajeros salieron, llevaron un mensaje de amor, gracia y liberación. El mensaje de Dios siempre ha sido un mensaje de liberación antes del juicio. El de Noé fue de liberación, el de Lot fue de liberación, y a pesar de que era un mensaje de liberación, la gente lo rechazó. Es misericordia y liberación, y la gente lo rechaza. Párrafo 30. Quiero que se fijen en los días de Lot. Esa es la razón por la que yo creo que la iglesia seguirá antes que algún misil pegue en la tierra hasta explotarla. Yo no soy un teólogo, no sé leer mucho porque no tengo educación, pero soy un tipólogo y me di cuenta cuál era el tipo. Si yo veo cómo es mi sombra, tendré una idea de a qué me apareceré, de a qué me pareceré. Se dieron cuenta que no cayó ni una sola gota de lluvia hasta que Noé entró en el arca. Las nubes estaban allí, los truenos y los relámpagos rugían, pero no cayó lluvia hasta que Noé entró. Y el ángel le dijo a Lot, no puede hacer nada hasta que tú escapes. No podía caer fuego, ni una gota de ese azufre, ni una gota de ese azufre colgando en los cielos podía caer sobre Sodoma hasta que Lot saliera. Eso es correcto. Jesús dijo, como fue en ese entonces, así será en la venida del Hijo del Hombre, ciertamente. Una de estas noches o mañanas o en algún momento la iglesia se irá al hogar antes de que un misil pueda golpear esta tierra en juicio. Antes que vengan los juicios, la iglesia se irá al hogar. Y si los juicios están tan cerca que uno puede verlos y la escritura está en la pared o en los cielos, ellos pueden entrar en esos satélites y dos o tres bombas acabarían con la cosa completa. Y ellos pueden hacerlo hoy si lo desean. Nosotros podemos ver eso. ¿Cuánto más Jesús podría venir en esta misma hora y llevarse a su iglesia? No queda nada sino su venida. Eso es correcto. Y nosotros estamos como si, bueno, eso, bueno, yo he oído eso antes. Ven, es rechazado. Párrafo 31. Ahora, quiero que se fijen en el tiempo de Lot. Dios quemará esta tierra con fuego. ¿Cuántos saben que Él dijo eso? Él lo hará. Quiero que se fijen en la naturaleza de aquel ángel antes que la tierra fuera quemada ya en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Ahora fíjense en la moral de Sodoma y Gomorra y compárenla con la de los Estados Unidos. Compárenla y vean divorcios, educación, inmoralidad. ¿Lo ven? Párrafo 32, por último. Ahora vean lo que sucedió. Dios tenía un remanente. Ese era Abraham sentado allá, y fíjense, cuando los ángeles fueron y dijeron a Lot que saliera de Sodoma, que recogiera todo lo que tenía y los siguiera porque se iba a quemar, Lot salió a las calles y buscó a su familia en medio de la noche. Fue a muchos lugares predicando tan duro como podía, y fíjense en lo que ellos dijeron. La Biblia dice que parecía a sus yernos como que él se burlaba. Ahora fíjense en el día de hoy. ¿Qué dicen ellos del mensaje hoy? ¿O eso es algo manufacturado? Es una farsa. Ustedes están tratando de personificar. Están tratando de ser diferentes de los demás. Es una imitación. Pero es del Espíritu Santo y ustedes están demasiado ciegos para verlo. Ustedes dirán, hermano Branham, eso es escritural. Vayamos un poco más profundo si pueden tolerarlo.
Fíjense en el ángel de misericordia que vino a Sodoma antes de que fuera quemada. De la misma manera, él dijo que sucedería hoy. Amén. Dios le bendiga a todos, mis hermanos. Continuamos con este mensaje. ¡Escápate allá, date prisa! Mensaje predicado el día 2 de febrero del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 33 al 44. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje, escápate allá, date prisa. Predicado el 2 de febrero del año 1958. Párrafo 33. El ángel vino a Abraham en la forma de un hombre y Abraham lo reconoció espiritualmente. Él se sentó con su espalda hacia la tienda y Abraham le dio de comer. Y él dijo, Abraham, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Abraham tenía 100 años y Sara 90. Ellos habían estado esperando aquella promesa durante años y años. Aquellos que están esperando la venida del Señor están vigilando cada movimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos están esperando que algo suceda, así como un pedazo de metal a un imán. Ellos están esperando que eso suceda. Abraham estaba esperando eso, aquella promesa que Dios había hecho. 34. El tiempo llegó y apareció un hombre. No era un hombre, sino un ángel. Ese ángel no era nada más que el Dios Todopoderoso manifestado en un hombre. Ahora, escuchen ustedes que leen la Biblia. Abraham lo llamó Señor. Tomen ese nombre, Señor, y vean si era Elohim, el Todopoderoso, el Jehová vestido con ropaje humano y sentado con su espalda hacia la tienda. Le dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida de Sara, la cual ya tenía 90 años de edad. ¿Y saben ustedes lo que hizo Sara? Dentro de la tienda, el hombre estaba de espalda y Sara en su corazón, no en voz alta, sino en su corazón, dentro de la tienda. Y el hombre de espalda a ella, Sara se rió en su corazón. Y el ángel, mirando a Abraham, dijo, ¿por qué se ha reído Sara? 35. ¿Qué clase de telepatía mental era esa? ¿No les da vergüenza a ustedes? Ese mismo ángel de misericordia viene a este edificio todas las noches y realiza las mismas cosas antes de que el fuego y la destrucción quemen esta tierra. Como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Era un ángel con un mensaje que podía discernir lo que estaba sucediendo detrás de él dentro de una tienda. Y Sara salió y trató de negarlo, pero él le dijo, sí te reíste, estando de espalda y Sara en la tienda, en su corazón. ¿No pueden ver ustedes la naturaleza de ese espíritu? Ese mismo espíritu no era otro sino Jesucristo. Y él hizo lo mismo cuando estuvo aquí en la tierra, en aquel cuerpo, en la forma del Señor Jesús. Él hizo las mismas cosas para probar que era Él. Y Él está aquí en esta noche sobre la tierra haciendo las mismas cosas antes que el fuego y la destrucción caigan. Y la gente dice, pues usted se está mofando, usted es anticristo, usted está tratando de burlarse, usted está tratando de personificar, usted quiere ser diferente. Eso es telepatía mental. Es un adivino muy pulido. Y Jesús dijo, una palabra en contra de eso y no le será perdonado a un hombre ni en este siglo ni en el venidero. 36. Dios lo hace de todas formas. Lo reciba la gente o no. El mensaje tiene que continuar. Amén. Ellos nunca lo recibieron en aquel tiempo. Tampoco lo recibieron en el tiempo de Noé.
no lo recibieron en los días del Señor Jesús y no lo harán hoy tampoco. Eso es correcto, pero al Padre le agrada dar sus advertencias antes del juicio. Amén. Que Dios, ¿qué dirá Sodoma cuando ellos se levanten? Cuando el justo Lot salió por las calles, ustedes dicen, ¿el justo Lot? La Biblia dice que los pecados de aquellos afligían su alma justa a diario. Seguro que lo era. Los ángeles lo ungieron y lo enviaron con el Evangelio. 37. Oh, hermano, ¿qué día en que estamos viviendo? La Biblia dice en 2 de Timoteo que el Espíritu dice claramente que en los postreros días ellos apostatarán de la fe y serán impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. La otra noche vine a la iglesia. Había demasiada nieve y el clima estaba muy malo para venir aquí, pero al mismo tiempo había un partido de básquetbol y tuvieron que rechazar a centenares de personas. ¿Qué es eso? Su Dios es el básquetbol. ¿Cuál es su Dios entonces? Un balón lleno de aire. Estoy contento de que nuestro Dios es el Señor Jesucristo, en la persona de su resurrección. Un creador viviente y verdadero que hizo los cielos y la tierra. Pero ellos quieren ver eso. Esa clase de espíritu que está en ellos los atrae hacia eso. El espíritu que está en un cristiano lo atrae hacia Cristo. ¿Cómo puede alguno venir a mí si el Padre no le trajere? 38. Oh, sí, hermano, le digo esto. Apresúrese, escape, no le queda mucho tiempo. Estos grandes muros eclesiásticos van a caer uno de estos días. Será mejor que usted corra rápido mientras tenga una oportunidad. Sálgase del mundo, entre en Cristo. Amén. Mientras siente el viento caliente de los juicios por todos lados, ahora girando a 1,800 millas por hora o a 18,000 millas alrededor del mundo, y una nación pecaminosa con su mano puesta en un botón que podría volvernos polvo a todos nosotros en 5 minutos. No esperen que venga algo grande, un gran avivamiento. Esperen la venida del Señor. Estén listos. El diablo solamente está cegando sus ojos a estas cosas. Párrafo 39. Cristo se declaró a sí mismo a toda nación y en cada generación. Él lo está haciendo hoy. La iglesia nominal está dormida. La iglesia espiritual está despierta. Las vírgenes durmientes se han ido a dormir y pasarán por el periodo de tribulación. Pero las que tienen aceite en sus lámparas están listas. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Cómo me encanta esa parábola de las vírgenes! ¿Ustedes recuerdan esas lámparas de aceite de carbón que solíamos tener? No tuvimos luz eléctrica hasta hace poco. Fíjense, el aceite estaba en el fondo de la lámpara y había una mecha que lo llevaba hacia arriba. Ahora, esa mecha era hecha de un material especial. Y el fuego encendía un extremo de la mecha. Y ahora noten, no se podía ponerle un tubo allí para hacerlo subir. No viene a través de cosas hechas por el hombre. Viene únicamente a través de la manera provista por Dios. Y la mecha es la fe. Y la única cosa que puede llevar al Espíritu Santo a producir luz es el Espíritu Santo mismo. Cuando usted tiene fe, un extremo de la mecha está encendido para la gloria de Dios y el otro está sumergido en el aceite del Espíritu Santo de Dios. Tiene que haber luz tan cierto como estoy yo parado en este púlpito. Eso es correcto. Pero si usted lo que tiene es aceite mezclado con agua, ¿saben lo que hará? Echará chispas. Es lo mismo que sucede con las lámparas de muchos hoy. Están echando chispas. Se le ha acumulado mucho carbón encima y deben levantarse y limpiar sus lámparas. Si ha habido un tiempo en que las lámparas deben ser limpiadas, es ahora mismo.
date prisa y escapa porque no puedo hacer nada hasta que tú llegues allá. Párrafo 40. Ahora, si vemos el juicio de Dios tan cerca a la mano, y recuerde, cuando yo me pare delante de ustedes en el tribunal de juicio y ustedes vean que estas cosas que he dicho, ustedes no tienen que esperar hasta entonces. Hora tras hora, noche tras noche, Jesucristo aparece aquí en cada forma como Él lo hizo, fuera de su cuerpo físico, como cuando anduvo aquí en la tierra. Él revela los secretos del corazón. La otra noche vino delante de 500 personas aquí mismo, en la misma forma que lo hizo el día de Pentecostés. Cuando salió de los cielos un estruendo y todo el mundo comenzó a mirar, aquí venía como un gran trueno que pegó aquí en la plataforma y pasó por todo el edificio sin estar soplando el viento. Pero era un viento recio. ¿Qué hicimos nosotros? En vez de encenderse nuestros corazones y salir por la ciudad, dijimos, eso estuvo muy bien, sí, yo no tengo dudas en mi mente al respecto. Oh, levántese y arreglen sus lámparas. Ustedes tienen demasiado aceite mezclado con su espíritu, o demasiada agua. Eso producirá carbón, sus luces se apagarán y ahumarán el tubo de su lámpara. Ustedes no podrán ver el reino de Dios cuando esté a la mano. Ya estamos en el fin. Levántese, arreglen sus lámparas y marchémonos. Amén. Párrafo 41. ¿Lo creen ustedes? ¿Lo creen? Recuerden, antes de que este mundo llegue a su gran desastre, que está predicho en las Escrituras que sucederá, Dios en su misericordia sacará a su iglesia. Porque ella no estará aquí para pasar por un ápice de la tribulación. Noten, Noé, Lot salió de algo que lo iba a destruir. Noé entró en algo que lo guardó. Recapitulemos, nosotros salimos del mundo con el cual seríamos destruidos y entramos en Cristo, que es lo único que puede guardarnos. Noé entró y Lot salió. Él salió del mundo. Salió de Sodoma y Noé entró en el arca que flotó por encima de los juicios. Y la única cosa, hermano, no ha habido un tiempo en ninguna edad cuando Cristo haya destruido a un gran pueblo o grandes cosas como esas hasta que primero sacara a sus elegidos de allí. Amén. Porque ¿cómo puede Dios traer juicio sobre una iglesia que Él ya ha declarado perfecta? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si estamos muertos en Cristo, somos contados con la simiente de Abraham y somos herederos según la promesa. ¿Cómo puede Dios juzgarnos cuando ya nos ha juzgado en Cristo? Si usted está en Cristo, Él dijo, estas señales le seguirán. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Las mismas obras. Yo soy la vid. Y vosotros los pámpanos, el pámpano que permite que algún gusano denominacional le coma la fuente de vida, ese pámpano se secará y será quemado. Pero cuando una vid o un pámpano bueno y saludable se injerta a la vid, producirá la misma vida que está en la vid. Si es un árbol de durazno, tiene que producir duraznos. Si es de uva, producirá uvas. Si es calabaza, dará calabazas. Y si es patilla, dará patillas. La vida que está en él prueba lo que es. Amén. Párrafo 44. Y usted me dice que puede permanecer en una organización hecha por el hombre y llamarse a sí mismos. Permítame decirles algo. Dios en ningún momento y en ninguna edad aceptó una organización. Dígame de un solo lugar en la historia. La Iglesia Católica es la primera organización que jamás haya existido. ¿Y qué dice Apocalipsis 17:17? Que ella era una prostituta y tenía muchas hijas.
Y la iglesia protestante salió de la iglesia católica y se organizó trazando líneas divisorias, diciendo, nosotros creemos esto y nada más. Y no dejaron espacio para que las ovejas pastaran. Yo no tengo nada en contra de su organización, pero ustedes se encierran a ustedes mismos, hombres y mujeres que piensan, mi grupo lo sabe todo. Su grupo no sabe más de lo que Dios le permite saber. Y cuando Jesús no murió solo por los metodistas, bautistas o pentecostales, Él murió por el cuerpo completo. Amén. Y la visión mundial es que el cuerpo del Señor Jesucristo se prepare para el rapto. Amén, Señor. Es mi oración, mi querido amigo. Jesús mira cada movimiento que usted hace. Él conoce cada pequeña acción que usted lleva a cabo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Escápate allá, date prisa. Mensaje predicado el día 2 de febrero del año 1958. Continuamos y concluimos este glorioso mensaje. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 45 al 56. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, escápate allá, date prisa. Párrafo 45. Hace algún tiempo, la reina, o más bien el rey Jorge de Inglaterra, antes de morir, fue a Canadá, y cuando lo hizo, la maestra soltó a los niños para que pudieran ir y les dieran banderitas. Y les dieron banderitas británicas para que las ondearan y mostraran que estaban muy contentos de que el rey estuviese allí. Y mientras que todos estaban reunidos en las calles con sus banderitas, pasó el rey con su hermosa reina. La gente lloraba mientras los veía pasar. Todo el mundo ondeaba sus banderas y se regocijaba. Los niños debían regresar a la escuela después que el rey hubiera pasado. Y todos regresaron, menos una niñita. La maestra no podía encontrarla. Ella salió a la calle y empezó a buscarla por todos lados. Y al rato la encontró parada junto a un poste del telégrafo, con su cabecita reclinada contra el poste y llorando a más no poder. La maestra le preguntó, ¿qué te pasa, querida? ¿No le ondeaste tu bandera al rey? Ella le dijo, sí, yo ondeé mi bandera al rey. Le preguntó, ¿llegaste cerca de él? Sí, yo llegué cerca. Bueno, le dijo, ¿viste al rey? Ella dijo, sí, yo vi al rey. Le dijo, entonces, ¿por qué estás llorando? Ella dijo, el rey no me vio a mí. Yo soy tan pequeñita que no pudo verme. Párrafo 46. Pero así no sucede con Jesús. No importa si usted tiene educación o casi no tiene ropas para ponerse. Cada movimiento que usted hace para él, él lo ve y lo conoce. ¿Por qué no permite usted hoy que el Espíritu Santo lo acerque más a la cruz? ¿Por qué no se prepara para hoy? Repito, ¿por qué no se prepara hoy? Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Vemos todas las señales vindicando su pronta aparición. Inclinemos nuestros rostros por un momento mientras meditamos en eso. Me pregunto, ¿quiénes dirían en este momento, hermano Branham, recuérdeme en oración mientras ora para despedir? Deseo que me recuerde para que me acerque más al Señor, que en aquel día, en mis pequeñas obras y lo poco que yo puedo hacer por Él, que Él lo vea y me lo cuente por justicia, mientras acepto a su Hijo Jesús y deseo ser lleno con el Espíritu Santo. ¿Quiere usted levantar su mano? El Señor le bendiga, Dios le bendiga. Eso es correcto, por todas partes. En el balcón, Dios le bendiga. Y a mi izquierda, sí, muy bien, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted allá arriba en el balcón izquierdo. Qué bueno. Párrafo 47. Muy bien. Él está aquí. Ahora, depende de ustedes que apresúrense. El mensaje siempre ha sido una emergencia. Rápido, apresúrese. ¿Cuál ángel? El mismo ángel que ustedes ven aquí. Con sus rostros inclinados, ¿cuántos saben que el Espíritu Santo viene aquí todas las noches y hace las mismas cosas que hizo en la tienda de Abraham? Permítanme ver sus manos, allí lo tienen. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál fue su mensaje? Apresúrense y salgan de aquí. Sí,
Apártense de todos estos muros denominacionales. Aléjense de estos muros de pecado cerca de los cuales han estado parados, de todos esos actos inmorales en la televisión y todas estas cosas en los periódicos y revistas de historias verdaderas. Apártense de eso, de todos estos escépticos que dicen, me pregunto si eso no pudiera ser telepatía, me pregunto si pudiera ser eso. Apresúrense, escapen, salgan y corran al centro de la misericordia de Jesucristo. Es justo a la cruz donde hay lugar para usted en la fuente. Mediten en eso y recíbanlo por fe mientras oramos. Párrafo 48. Padre Celestial, tú eres el Hijo de Dios y estoy contento de saber que en estos últimos días tan perversos en que estamos viviendo, que preceden la venida de nuestro bendito Rey, tú has enviado un ángel a la tierra para declarar las mismas cosas. Si el espíritu del mal estuviera en un hombre, lo haría hacer lo malo. Muchos de los ojos de nuestros hermanos han sido cerrados al pensar, bueno, yo pertenezco a un grupo de gente, yo pertenezco a una gran iglesia. Y no se dan cuenta que ese mismo espíritu estaba sobre el sumo sacerdote Caifás y sobre todos aquellos hombres educados de los días de nuestro Señor. Él les dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Eran hombres santos, rectos, hombres estudiosos de las Escrituras, pero fallaron en ver la revelación. Eran hombres grandes e inteligentes, pero fallaron en ver la simplicidad y la obra del Espíritu Santo. Dios, permite que los corazones y los ojos de los hombres sean abiertos para que puedan ver la hora en que estamos viviendo. Fue predicho que el mensaje saldría de la manera que ha venido y permite que haya misericordia antes que caigan los juicios. Concede en esta tarde que todo aquel que levantó sus manos, que el Espíritu Santo entre a sus cuerpos, sus corazones, sus vidas y a lo más profundo de su ser y los regenere, haciéndolos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Que sus ojos puedan ser abiertos y digan, ¿por qué no vi yo hoy eso antes? Concédelo, Señor, y que sean salvos en esta gran hora en que está a la mano, porque lo pedimos en el nombre de Jesús y te lo entregamos a ti para tu gloria. Amén. Párrafo 49. ¿Le aman ustedes? Denos la nota de yo le amo porque él a mí me amó. Levanten sus manos. Le amo, yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Lado o frente a usted, dele la mano a alguien mientras lo hacen. Le amo porque él a mí me amó y mi salvación allá en la cruz. Ahora, mientras cantamos, dele la mano al que está detrás de usted, a su párrafo 50. ¿Cuántos sienten que están listos para irse? Oh, ¿no es eso maravilloso? Si la trompeta sonara, ¿cuál sería su diferencia? ¿Dejaríamos caer la cruz y recibiríamos una corona? No podemos fallar. Ya Dios nos ha aceptado y él envió a su espíritu que está aquí con nosotros, haciendo y obrando las mismas cosas que él dijo que sucederían. ¿No se alegran ustedes de que Dios lo haya llamado? Entonces usted puede sentir pena por aquellos que no condene. No los condene. Sienta pena por aquellos cuyos ojos han sido cerrados y no pueden verlo. Ellos no pueden verlo a menos que Dios supiera desde antes de la fundación del mundo que lo verían. Porque a los que antes conoció, a ellos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Eso está escrito en sus libros. Cristo vino a redimir a aquellos a quienes por conocimiento anticipado supo que le recibirían. Amén. Eso es algo maravilloso. Párrafo 51. Y el saber que aquí estamos en esta tarde, en pleno tiempo del fin, con todas estas cosas sucediendo, y aquí estamos seguros en Cristo, su vida lo prueba. Ahora, si su vida no concuerda con esto, entonces usted está engañado. Eso es correcto. Pero si usted lo ve y lo entiende, glorifique a Dios por eso. Su vida está llena de la justicia de Dios. No es difícil para usted hacer algo que es. Usted no desea hacer algo malo. Allí fue donde las dos grandes escuelas se fueron por los extremos. La doctrina armeniana. Usted tiene que hacer esto y aquello. Eso es obras. Y el otro lado, los calvinistas dijeron, bendito sea Dios, yo soy salvo y puedo hacer lo que quiera. ¿Ven?
pero es el centro del camino. Si usted le ama a él, no hará nada malo, como con su esposa. Párrafo 52. Mi esposita, yo voy al extranjero muy a menudo. Cuando voy al extranjero, yo no voy y agarro a mi esposa y le digo, señora Branham, usted no tendrá otro marido mientras yo estoy fuera. Y ella no me agarra a mí por el cuello y me dice, joven, ninguna otra mujer. ¿No sería ese un hogar? No, nosotros nos arrodillamos y oramos. Yo le doy un beso de despedida y le digo, querida, ora por mí. Ella me dice, estaré orando por ti a cada momento, Billy. Allí estamos. Yo no me preocupo de que ella vaya a tener otro hombre. Yo no. Ella no se preocupa de que yo vaya a tener otra mujer. ¿Por qué? Nosotros nos amamos y mientras permanezcamos así, siempre será de esa manera, ciertamente. Párrafo 53. Ahora, ¿qué si yo me fuera al extranjero o a algún otro lugar e hiciera algo malo, enamorara a otra mujer? Yo creo que ella me perdonaría por eso. Si yo viniera y se lo confesara, yo creo que ella me perdonaría. Pero la pobrecita de 37 años de edad con su cabello canoso, que se ha parado entre el público y yo y se ha puesto así, yo la amo demasiado y aunque ella me perdonaría cualquier cosa, yo no la heriría por nada. Yo la amo, y mientras yo la ame así, ella no tiene que preocuparse por nada en el mundo. Y mientras usted ame al Señor con todo su corazón, usted no va a fumar cigarrillos, no va a beber whisky, no hará nada malo porque usted ama al Señor. Pero si usted deja de fumar, de beber y de hacer cualquier cosa y no lo ama, usted todavía está perdido. Eso es correcto. No es por obra, sino por gracia que somos salvos. Párrafo 54. Ahora, si su vida concuerda con la vida del Señor Jesucristo, así es. Él dijo allí en su palabra, si dijeres a este monte, quítate y no dudares, si no creyeres que será hecho, lo que dices, lo que digas será hecho. La única manera en que se pudiera mover ese monte tendría que ser la deidad hablando. Cuando usted es un hijo de Dios, recibe a Dios, el cual es Zoe, la misma vida de Dios, y usted llega a ser parte de Dios. Entonces, si su objetivo está correcto y su motivo es correcto, 55, gloria de Dios. Hable y vea lo que sucederá. Tiene que suceder, pero ¿cómo puede usted creer en algo cuando no hay nada aquí adentro por qué creer? Dios tiene que entrar por medio del Espíritu Santo. Yo sé que han habido muchas cosas falsas. Sé que ha habido mucho fingimiento, ha habido mucho alboroto. En cada reforma ha sido así. Eso es correcto. La cuestión no era cómo podía Martín Lutero hablar en contra de la Iglesia Católica y salirse con la suya. La cosa era cómo tenía él gracia suficiente para levantarse por encima de todo el fanatismo que le siguió. Así ha sido en todas las reformas. Así es hoy. Hay mucho fanatismo en eso de la sanidad divina, señales y maravillas que no son así. Pero, ¿qué representa un dólar falso? Un dólar falso habla de que hay uno verdadero en algún lugar, porque la Biblia de Dios así lo dice. Estoy contento de que lo hayamos encontrado a él. Amén. Párrafo 56. Dios le bendiga. Dios mediante esta noche a las 7:30 me gustaría hablar sobre el tema la puerta del corazón. Dios le bendiga ahora. Vengan esta noche esperando que Dios salve a los perdidos y sane a los enfermos, doctor Byron. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido este glorioso mensaje, escápate allá, date prisa. Mensaje o servicio realizado en Watertown, Iowa, Estados Unidos de América, día 2 de febrero del año 1958. Es realmente un gran privilegio para todos nosotros el lecturar estos mensajes. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con la lectura del siguiente mensaje titulado Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en South Bend, Indiana, Estados Unidos, día 7 de febrero del año 1958. Voy a iniciar con los primeros párrafos del 1 al 10. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 1.
Inclinemos nuestro rostro solo por un momento para orar. Bendito Padre, en verdad que tenemos el privilegio en esta noche de estar aquí en esta gran ciudad de South Bend. Y un privilegio mayor que ese es el estar reunidos con esta gente esta noche, la compra de tu sangre. Y te pedimos que nos visites con gran visitación de tu presencia y que estemos todos conscientes de Dios esta noche, que tú siempre estás cerca. Bendice al pastor de esta iglesia y a los trabajadores, a los ayudantes, a las visitas y a todos los que estamos reunidos esta noche. Permite que el enfermo sea sanado y que el descarriado encuentre su camino de regreso a casa esta noche. Que aquel que no ha sido salvo sea salvo. Recibe gloria para ti mismo porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Hace aproximadamente 23 años estaba visitando la ciudad aledaña, ustedes de Mishawaka, siendo la primera vez que tenía contacto con el pueblo pentecostal. Y era un cierto tabernáculo. Yo venía bajando de allá de Bohuayhead, Michigan, creo que está cerca, con un viejo amigo mío, y en el lugar habíamos estado pescando. Y yo pasé y vi esta gran reunión y me detuve y entré. Y muchos de ustedes han leído la historia de mi vida. ¿Cómo es que yo solo era un joven ministro bautista en aquel tiempo? Y era la primera vez que estaba en una reunión pentecostal escuchando la manera en la que batían sus manos y corrían por todo el piso. Y yo pensé, oh, vaya, qué modales de iglesia. Y me vine a dar cuenta que yo era uno de ellos y no lo sabía. Sencillamente encajé allí como anillo al dedo. Párrafo 3. Y fue en ese lugar en donde aquel muchacho de color, cuando ellos estaban preguntando por mí, yo le seguía al ministro más joven de toda la conferencia. Solo me reuní con ellos por una noche. Y el muchacho de color dijo, ellos seguían preguntando en dónde me encontraba. Y yo traía puesta una camiseta y unos pantalones rayados. Eso fue durante el tiempo de la depresión, ustedes saben. Y nadie sabía que yo era un ministro, así que me quedé sentado muy quieto. Y el muchacho de color dijo, ¿sabes quién es? Y dije, sí, señor. Y él dijo, bueno, ve por él. Le dije, mire, dije, yo soy él. Pero le dije, no lo vaya a decir, ve. Él dijo, aquí está, aquí mismo. La congregación, el hermano Abraham se ríe. Yo nunca olvidaré mi texto. Prediqué sobre el tema y él levantó sus ojos en el infierno. El joven rico y dije, la razón por la que él lloró, porque había, bueno, allí no hay Dios, entonces él lloró. Y yo dije, allí no hay niños, entonces él lloró. Allí no hay predicador, entonces él lloró. Y luego yo lloré. Así que yo simplemente estaba envuelto en el espíritu y fue entonces cuando me di cuenta que yo era uno de ellos. Párrafo 4. Estoy contento esta noche de estar aquí. Ahora, hace unas semanas estaba sentado en un hermoso restaurante, o no en un restaurante, fue en la Mary Gather en Chicago. Estábamos desayunando y tuve el privilegio de sentarme junto a su honorable pastor. Y ellos me lo presentaron. Yo lo había visto antes y empezamos a platicar. Y él me extendió una invitación para que viniera con... Dijo que el hermano Morri, mi secretario particular, le había dicho que un día, si él iba a su lugar, que nosotros vendríamos para acá. Así que el hermano Morri nunca cumplió su acuerdo con el hermano Schumerer. Yo dije, bueno, entonces yo le debo una visita. Y le dije, hemos estado en tantos lugares y está tan llena la agenda. ¿Estaría bien si son únicamente 3 noches? Y él dijo, cualquier cosa estaría bien, así que aquí estamos. Quiero decir una cosa que no porque esté él aquí sentado, pero ciertamente que estoy muy feliz de estar aquí y puedo entender el por qué un espíritu como este puede existir en un lugar. He hablado de él con muchas personas por los lugares que he ido. Pero quiero decirle esto a su pastor. Prefiero darle a él un botón de rosa ahora.
de rosa ahora que un ramo cuando yo no esté. He recibido mi primera persona que le escuché decir una cosa en contra del hermano Sumerall. Esa honestidad, y siendo un hombre tan maravilloso, yo sé que él es un predicador de verdad porque los escuché esa mañana. Y toda la gente se estará juntando mañana por la tarde, y gente de por aquí para escucharle a él hablar en estas reuniones de la tarde. Estoy seguro que disfrutarán el estar aquí y él escucharle. Párrafo 5. Y ahora estamos aquí para tratar de poner nuestro pequeño ministerio junto con el ministerio de ustedes para traer gloria a Dios. El Señor me llamó hace años para orar por sus hijos enfermos, y eso es lo que reverentemente trato de hacer. Y ahora, yo no reclamo ser un sanador. Si alguien puede oír eso, yo no soy un sanador. Yo no reclamo sanar a la gente. Yo francamente no creo que haya alguien que pueda sanar a la gente, porque ese es el trabajo de Dios. Y Él ya hizo eso, ¿ven? Por sus llagas hemos sido sanados cuando su Hijo en el Calvario fue herido por nuestras transgresiones, y por sus llagas hemos sido sanados tiempo pasado. Y muchas veces la gente habla de sanidad divina. No hay otro tipo de sanidad más que la divina. Esa es la única sanidad que hay. Ninguna otra sanidad, sino sanidad divina. Nunca la medicina ha curado ningún caso. Nunca una operación ha curado. ¿Ven? La operación es una ayuda y la medicina es una ayuda, lo cual creemos que está bien. Le damos las gracias a Dios por todo el auxilio que tenemos, pero Dios es el sanador. Ven, en Salmo 103, 3 dice, yo soy el Señor que sana todas vuestras dolencias. Párrafo 6. Por lo tanto, sabemos que tenemos que estar de acuerdo con la palabra. Si la palabra se sale en algún lugar, se sale de todas partes. Está perfectamente en armonía hasta el final. Yo solo creo la palabra, que es el programa de Dios. Yo no quiero algo aparte de lo que la Biblia enseña, pero quiero todo lo que ella sí enseña. La quiero toda, así que es la palabra de Dios y debe venir. Miren, yo sé que Dios puede hacer cosas que no están escritas en su palabra. Él es Dios. Él puede hacer cualquier cosa que desee hacer. Pero mientras yo sepa que está saliendo de la palabra, simplemente me da una buena seguridad de que todo está bien. Me gusta eso mucho. Ahora, le estamos pidiendo al Señor esta noche que nos bendiga, y ahora solo una palabra más sobre sanidad divina. Miren, no he venido para tomar el lugar de su doctor. Ven, no. Yo he venido a hacer esto. He venido a orar por el Hijo de Dios, el paciente del doctor, mi hermano y hermana. Es para lo que he venido. Ven. Y ahora, en esto uno ve demasiado que cuando uno habla de la sanidad del cuerpo que hay, los motivos y objetivos de la gente parecieran estar tan confundidos y errados muchas veces. Párrafo 7. Ahora, usted vaya con el doctor en medicina y él le dirá, no vaya a ir con ese cirujano. Él no es más que un carnicero. Él lo hará pedazos. Él es una sierra de hueso. Y luego el cirujano le contestará al médico, dirá sobre el doctor en medicina. Usted no necesita píldoras de azúcar. Usted lo que necesita es una operación. Bueno, luego ambos dirán, no tenga nada que ver con el quiropráctico. Ven, no viene siendo más que psíquica, algo mental. Y el quiropráctico le dirá al osteopático, los huesos suyos necesitan ajustarse, no que le suban los músculos. Y todos ellos están en contra del predicador. Por lo tanto, allí lo tienen, pero lo que yo pienso es que los motivos y objetivos no son los correctos. Ven. Párrafo 8. Si todo está bien en una cosa para hacer dinero, si todo está bien y un hombre tiene su objetivo correcto y su objetivo correcto en ello, yo pienso esto, que cada uno de nosotros y todos saben que las operaciones hacen bien, la medicina hace bien, la Biblia lo dice. Y usted sabe que el quiropráctico y el osteopático muchas veces ayudan a las personas. Sabemos eso. Ustedes solo es un buen auxilio, una ayuda. Por lo tanto, lo que debiéramos de hacer es tomarnos cada uno de las manos y juntar nuestros corazones y marchar hacia adelante para hacer todo lo que podamos por nuestra gente, para hacerles la vida un poco más placentera.
en esta travesía en la que estamos de todas maneras, para ayudarnos una a la otra, para hacer todo lo que podamos en beneficio y para hacerle la vida más placentera a cada persona que va viajando en este trayecto. Es con ese fin que me encuentro aquí. Es para tratar de hacer eso, para unir mis manos con su doctor, con su quiropráctico, con su cirujano, con su pastor, con su vecino y demás, para tratar de hacer la vida solo un poquito mejor. Párrafo 9. Y en verdad ya me siento bendecido al entrar a esta iglesia aquí y de sentir este maravilloso espíritu de bienvenida y el poder estrechar manos con esos hermanos ministros mientras iba entrando. Solo las tres noches, solo una pequeña manera de congregarnos para familiarizarnos un poco. Siempre estuvo el anhelo en mí de venir para acá. Y tal vez un poco después, si es la voluntad del Señor, podríamos hacer algo. Quizá cuando el clima esté cálido, poner una gran carpa aquí en algún lugar y llevar a cabo un buen avivamiento y así tomar mucho tiempo. Ahora, y al hacer esto es muy difícil venir con un tipo de ministerio nuevo y luego tratar de introducirlo en solo tres noches, cuando en realidad debería tomar tres noches para presentarles ante ustedes, poder hacer que la gente vea que está en la palabra. Párrafo 10, por último. Nosotros creemos que la palabra de Dios es correcta. Jesús dijo, las escrituras no pueden ser quebrantadas. Así que entonces la palabra está correcta. Y luego el venir y tratar de comenzar a orar por la gente justo en la primera noche lo hace difícil. Así que solo pediré esto, su confianza. Son muy pocas las personas a las que me acerco y hago contacto por medio de la imposición de manos. Mi ministerio no es ese. Nos damos cuenta que ese es un gran ministerio, imponiendo las manos. Pero el ministerio de la imposición de manos era una señal judía. Ustedes saben que Jairo dijo, ven, pon tus manos sobre mi hija y ella vivirá. Pero el centurión romano dijo, solo habla la palabra. Eso es todo. El gentil, ven, solo di la palabra. Jesús se volteó y dijo, ni aún en Israel he hallado fe como esa. Ven. Solo habla la palabra. Pero, ¿qué sucedió? Ahora tengan esto en cuenta. Ese romano sabía que cada enfermedad y aflicción estaba sujeta a su palabra. Ahora, si ustedes se pueden dar cuenta de lo mismo, queda concluido. Ven, cuando se puedan dar cuenta de lo mismo que cada demonio, cada enfermedad, cada trastorno, cada aflicción está sujeta a la palabra de Dios, solo habla la palabra y mi siervo sanará. Yo no soy digno de que entres tú bajo mi techo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando para recordar el nuevo mensaje titulado Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en South Bend, Indiana, Estados Unidos, el día 7 de febrero del año 1958. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén, mis hermanos. Mensaje: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Predicado el 7 de febrero del año 1958. Párrafo 11. Y luego, en el ministerio, como dije que él me ha dado, yo no tengo educación y yo ni siquiera me hago llamar un predicador, simplemente como una llanta de respuesta, ustedes saben. Pero en ello tratando de traer un ministerio a la gente para que ellos puedan amar al Señor Jesús. Dios sea con ustedes y que Dios les ayude y nos ayude a todos ahora para magnificarle a Él, a quien hemos venido aquí a magnificar. Deseo leer de la palabra de Dios esta noche solo por unos momentos. Y en una nueva reunión y al entrar y un poco nervioso para comenzar, ustedes saben, pero yo no sé. Yo he tenido bastantes reuniones alrededor del mundo muchas veces, pero hay algo al respecto cuando uno está enfrentando algo que uno se da cuenta de lo sagrado que es. Dios lo manda. Satanás solamente está buscando alguna falla en cualquier parte que pueda.
Ahora, si la gente no está cimentada en la palabra, aunque ellos no lo digan en voz alta, pero ustedes no tienen que decirlo en voz alta. Dios lo sabe cuando está en su corazón. Entonces uno siente eso, ¿ven? Pero ahora, si ustedes simplemente, si ustedes me ven hacer algo o al Espíritu Santo hacer algo que no está en las Escrituras, entonces déjenos saber al respecto, ¿ven? 12. Hace unas cuantas noches allá en Waterloo y yo estaba pensando, una noche tuvimos allá un desayuno ministerial y había un espíritu un tanto duro, parecía que simplemente no podían captarlo. Fue entre los presbiterianos, luteranos y demás y era un espíritu muy duro. Y yo sencillamente estaba quebrantado con eso porque el Señor estaba haciendo grandes cosas. Pero sin embargo, la gente simplemente se quedaba sentada. Uno podía captarlo en sus mentes, ustedes saben, lo que era, lo que ellos estaban pensando. Y eso lo hace muy difícil, si no están todos con uno, unánimes, en un solo lugar, ustedes saben. 13. Y mientras yo estaba ya en la plataforma y solo teniendo oración, yo pensé que un avión se estaba aproximando. Y miré alrededor hacia el doctor Baile aquí y él pensó que la mujer había puesto en reserva el aire por el tubo del órgano o algo. Y sonaba como un estruendo viniendo de alguna parte, como el rugir de un trueno que venía a la distancia. Billy pegó un brinco y yo volteé a ver al hermano Mercier aquí, el cual es el muchacho de la cinta, él y el hermano Wood, y mi hijo, y ellos reparten las tarjetas de oración. Él pensó que había hecho algo, y él me vio que lo estaba mirando. Él dijo que su corazón estaba a punto de fallar. Él no sabía lo que era. Luego de repente vino por todo el edificio, vino como un viento, solo que no era un viento, era un estruendo como viento. Y simplemente estremeció y pasó por sobre toda la audiencia. Y uno podía verlos a medida que se ponían blancos mientras ondeaba sobre la audiencia. Solo una repetición como en Pentecostés, como el estruendo de un viento recio. Pero no era un viento, era como parecido a una influencia que salió de esa manera. Y noté que la Biblia dice: vino un estruendo del cielo como un gran viento recio. ¿Ven? Y yo empecé a verificar, porque yo sé que el Espíritu Santo nunca se comporta mal, siempre está correcto. Por lo tanto, después empecé a verificarlo con la palabra. Luego me fui a San Juan, el capítulo 12, en el lugar donde nuestro Señor en una ocasión estaba orando. Y mientras él estaba orando, alrededor de uno de sus críticos, pues el Dios del cielo le respondió a su hijo. Y la gente que estaba parada allí cerca dijo que había sido un trueno. Unos de ellos dijeron que ángel había hablado. Y Jesús dijo, no vino por causa de mí, pero por causa de vosotros. ¿Ven? Así que él siempre es escritural en cada ocasión. 14. Ahora para leer su santa y bendita palabra, solo para hablarles por unos momentos y orar por los enfermos y tratar de hacer de esta noche una para reunirnos e irnos familiarizando. Y si ustedes solo ponen todo lo que tienen en oración y lo respaldan, bueno, entonces estaremos. Yo creo que el Señor sanará a todos los enfermos y afligidos. Y tendremos simplemente una hermosa reunión. Amén. Y en la palabra de San Juan, el capítulo 12 y el versículo 20, un pequeño texto muy familiar. Y había ciertos griegos entre los que había subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, señores, quisiéramos ver a Jesús. Y luego como texto el tema regular de la campaña que es Hebreos 13:8, Jesucristo,
el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y ahora, sobre esta palabra, me gustaría hablarles solo por unos momentos. Es algo muy inusual pensar que alguien o que el mundo pudiera cuestionar las palabras del Creador, pero es por causa que está dominado por la incredulidad y por espíritus del enemigo que les hace descreer. 15. No creo que haya alguien que alguna vez haya escuchado ese nombre precioso de Jesús que no desee verlo. Yo he tenido el privilegio de predicar en muchas naciones del extranjero y grandes multitudes de gente han salido a escuchar el Evangelio. Pero yo nunca he visto a nadie en mi vida que alguna vez haya escuchado de Jesús que no desee verlo a él. Simplemente hay algo en los seres humanos que pareciera que aplica ese viejo dicho de Missouri, ver para creer. Y nos basamos demasiado en el sentido de la vista, pues 5 sentidos son los que controlan el cuerpo y el sentido de la vista es la puerta al alma. Amén. Es una pena que la gente protestante no sepa eso. Los católicos lo captaron hace mucho tiempo con estas pequeñas estatuas y monumentos y demás de santos, pero el ojo, la puerta al alma. 16. Y estos griegos habían escuchado algo sobre él y vinieron a averiguar quién era él y qué era él. Y dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ahora, no desearon ver sus obras. Ellos únicamente deseaban ver a Jesús. Y entonces, si Hebreos 13:8, no sé acaso es así, pero es la verdad, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces pareciera que seríamos capaces de poder verle a él el día de hoy, igual como ellos lo vieron entonces, si él es el mismo. Ahora, si la Biblia dice que él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, entonces él tiene que ser el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en acción, el mismo en motivo y objetivo. Él tiene que ser el mismo en toda manera, excepto en el cuerpo corporal. 17. Ahora, el cuerpo corporal era un lugar de morada de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Este cuerpo fue puesto a muerte en el Calvario como expiación. Allí es donde Él fue herido por nuestras transgresiones. Por sus llagas fuimos sanados y Dios levantó ese cuerpo al tercer día. Vivo otra vez y está sentado a su diestra esta noche en gloria, haciendo intercesiones en base a nuestra confesión. Él es nuestro sumo sacerdote. Él está para interceder por nosotros cuando hacemos una confesión. Y cualquier cosa que Él hizo en su sacrificio, todo suficiente en el Calvario. Cualquier cosa que Él hizo allá en la expiación, Él compró el precio por nosotros para que lo aceptemos por fe y para que pidamos. Y Él está ante el Padre para hacer intercesiones en base a lo que confesamos que Él ha hecho. Amén. 18. Ahora, confesar significa decir la misma cosa. Si la Biblia dice, por sus llagas fuimos nosotros sanados, el confesarlo es confesar la misma cosa. Por sus llagas yo fui sanado. Por sus llagas estoy sanado. Él fue herido por nuestras rebeliones. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Ahora, en ese cuerpo corporal, después que Él se sienta a la diestra, el Espíritu Santo fue enviado de regreso a la tierra. El Espíritu de Cristo, para morar en la iglesia. ¿Creen ustedes eso? Nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Cómo entramos a la iglesia? No por denominación, ni de ninguna otra manera, pero por el bautismo espiritual. 1 Corintios 12. Por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo,
no por el bautismo en agua, pero por el bautismo espiritual. Somos incluidos en el cuerpo de Cristo por el bautismo espiritual y llegamos a ser miembros de su cuerpo. 19. En San Juan 15, él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora, la vid no produce el fruto. La vid únicamente energiza el pámpano y el pámpano lleva el fruto. Y la iglesia es el pámpano que está conectado en la vid para producir el fruto. ¿Lo captan? Y el pámpano no puede producir el fruto hasta que es energizado por la vid. Y dependiendo de la vida que esté en la vid, el pámpano producirá la clase de fruto que provenga del recurso de vida de donde está obteniendo su vida. Si es calabaza, producirá calabaza. Si es sandía, producirá sandía. Si es una vid de uvas, producirá uvas. Y si la iglesia está en Cristo, entonces producirá un espíritu igual al de Cristo. Obras iguales a las de Cristo. Fe igual a la de Cristo. Si está conectada apropiadamente, una rama buena y saludable, no una que ha sido cortada, que está colgando o que se está marchitando, pero una buena rama saludable conectada a la vid producirá los frutos del Espíritu. Sabemos que eso es verdad. Amén. Párrafo 20. Ahora, Jesús dijo, antes de dejar la tierra, estas obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y él dijo, aún un poquito y el mundo no me verá más. Ahora, la palabra ahí significa el orden mundial. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Vosotros, que viene siendo el creyente. El mundo viene siendo el incrédulo. Porque yo es un pronombre personal. Yo estaré con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el fin del mundo. Yo, Cristo en su iglesia, energizándola, trayendo las mismas cosas que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, como él lo ha hecho por todas las edades pasadas. Él está en su iglesia esta noche haciendo la misma cosa. Es una lástima que hemos trazado líneas y barreras y que tengamos diferentes pequeñas sensaciones e ismos en lugar de solo tomar lo que Dios dijo que era la verdad. Eso es correcto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en South Bend, Indiana, Estados Unidos, día 7 de febrero del año 1958. Para continuar, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, predicado el 7 de febrero de 1958, párrafo 21. Ahora, si Él se nos ha aparecido en estos últimos días, miren, recuerden, cuando Él apareció ante el judío, Él le dijo a sus discípulos, no vayan con ningún gentil, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hallamos que Jesús mismo nunca se manifestó a sí mismo en presencia o para mostrarse Él mismo a los gentiles, o mandó a su iglesia a los gentiles. Pero eso había de venir después. El evangelio había de ser predicado a los gentiles después. Pablo dijo, después que había sido rechazado muchas veces por los judíos, he aquí nos tornamos a los gentiles. Ahora, para poder darnos cuenta lo que él era ayer, su manifestación para poder verlo, lo que él es hoy. Entonces, si él es el mismo hoy como lo era ayer, su manifestación tiene que ser la misma. Miren, eso pudiera parecer un poco inusual partiendo de la tendencia normal de escuela. Pero después de todo, Jesús dijo estas palabras. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis.
San Juan, creo que es en San Juan 14:7, las obras que yo hago vosotros también haréis, mayores. La traducción correcta es más, usted no podría hacerlas mayores, mayor en cantidad, pero no en calidad. Él resucitó a los muertos, paró la naturaleza, él simplemente hizo de todo. Por lo tanto, serán más de estas porque entonces el Espíritu Santo estará obrando a través de la iglesia por todo el universo. Más de las mismas obras vosotros haréis, porque yo voy al Padre, y yo vendré otra vez y estaré con vosotros en vosotros. 22. Ahora, solamente hay una manera. Si yo les digo a ustedes, presbiterianos, en esta noche, ¿creen ustedes eso? Sí, yo creo eso. Metodistas, pentecostales y demás, cada uno de ustedes lo creerá, creerán que su iglesia lo está haciendo. Bueno, está bien, yo también creo eso. Yo no desacreditaré la fe en Dios de ninguno por alguna denominación, porque Cristo no hace excepción de persona o denominación. Él busca al que pueda adorarlo. Pero ahora, vamos a el único cuadro verdadero que podríamos sacar de ahí para los pentecostales, para los del evangelio completo, nazarenos, peregrinos de santidad, metodistas, bautistas y así sucesivamente. Si Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, vayamos atrás y averigüemos lo que él era ayer. Entonces hallaremos lo que él será por siempre y lo que él es hoy. Averigüemos lo que él era en los días del pasado. Párrafo 23. Ahora, si desean ir siguiendo esto, pueden buscarlo y leerlo esta noche. Yo solamente lo citaré y ustedes pueden verificarlo conmigo ahora. Vayamos al libro de San Juan para empezar. Solo para una pequeña cita, nos damos cuenta que después que el Espíritu Santo vino sobre él, Dios morando en él, y Jesús nunca reclamó ser un sanador. ¿Cuántos saben eso? Ciertamente, él no lo hizo. Jesús dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. No soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. Y él dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. San Juan 5:19. Pero lo que el Padre, lo que él ve hacer al Padre, eso hace el Hijo igualmente. Ahora, ¿es esa la verdad? ¿Podría mentir el Hijo de Dios? No, Señor. Eso es verdad. Entonces Jesús nunca hizo ni un milagro sin que Dios le mostrara primeramente a él qué hacer. Y él dijo algo errado, o él dijo algo errado en San Juan 5:19. Ahora, la gente siempre ha tenido en su mente que los profetas de Dios, Cristo y todos ellos, que sanaron a cualquiera que querían sanar. No, Señor, nunca se le ha concedido tal a la carne humana. Prueben a los profetas, tomen a Elías en el Monte Carmelo. Cuando él colocó todas estas cosas, él dijo, Señor, he hecho esto conforme a tu mandamiento. Todos, Dios moviéndose, mostrando su voluntad en lo que debía de hacerse. Párrafo 24. Ahora, hallamos en San Juan el capítulo 1, después que él había recibido el Espíritu Santo dentro de él, lo cual era la plenitud de Dios. Ahora recuerden, Cristo tenía el Espíritu sin medida. Nosotros lo tenemos por medida. El don que tenemos en la iglesia esta noche es tan pequeño comparado con lo que era su gran Espíritu. Es solamente una cucharada de agua sacada de ese gran y poderoso mar. Pero si usted ha de tomar esa cucharada de agua de mar y la lleva al laboratorio y la examina, todos los químicos que están en el mar están representados en esa cucharada de agua. Será la misma clase de agua, aunque no en la misma cantidad. Párrafo 25. De esa manera es el Espíritu en la iglesia. Es el mismo Espíritu, pero en la plenitud, pero no en la plenitud como él lo recibió. Sus discípulos fueron completamente derrotados frente a un caso de epilepsia. Y un poco antes de eso, él les había dado el poder para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para resucitar a los muertos. Y ellos fueron totalmente derrotados en un caso de epilepsia. Y el Padre dijo, lo traje ante tus discípulos. Y él dijo, ellos no pudieron curarlo. Y él dijo, Señor, si tú puedes, ten misericordia de nosotros.
Jesús dijo, tráiganlo, si lo crees, yo puedo. Y cuando el espíritu vio ese gran poder de Dios, ellos supieron que eso era más que una cucharada de que habían encontrado en los discípulos. Y el espíritu fue derrotado, por supuesto, arrojó al muchacho en uno de sus peores ataques quizás, y se revolcó en el suelo. Pero sin embargo, cuando Jesús dijo, levántenlo, denle algo de comer, él está bien. Ahora, en el primer capítulo encontramos que estaba un hombre que fue convertido y salió y trajo a su amigo, su hermano Pedro, Andrés. Y cuando Pedro vino ante el Señor Jesús, préstenle cuidado. San Juan 1, cuando Pedro vino a Jesús, Jesús no solamente lo conocía a él, pero sabía quién era su padre. Jesús dijo, tú eres Simón, pero serás llamado Pedro. Eso es una pequeña piedra. Y dijo, el nombre de tu padre es Jonás. Eso es lo que la Escritura dice. Él conocía a Pedro, sabía su nombre y sabía el nombre de su padre. Párrafo 26. ¿Qué si sucede eso esta noche? ¿Qué consideraría el mundo que es? Solo dé una opinión. ¿Qué pensaría el mundo esta noche si algo como eso toma lugar? ¿Pensaría igual como lo hicieron entonces, una telepatía o algo? Luego había un hombre llamado Felipe, unas cuantas líneas más abajo. Él se convirtió, así que él era de la misma ciudad que el otro, de donde eran Pedro y Andrés. Y él se fue rodeando la montaña y encontró a su buen amigo llamado Felipe o Natanael. Él encontró a Natanael y Natanael, él lo encontró debajo de un árbol, tal vez orando cuando llegó hasta el lugar. Y noten cuando él se levantó de estar arrodillado. Puedo escuchar a Natanael diciéndole, oh, Felipe, mejor dicho, a Natanael, venid, ved a quien hemos hallado. Hay algo tocando a eso. Si una conversión verdadera ha encontrado algo real y se ha convertido a ello, él no puede guardárselo para sí mismo. Él tiene que contar a alguien al respecto. Párrafo 27. Y él sabía que este hombre era muy ortodoxo en su creencia, pero sin embargo, él sabía que era un hombre honesto y él quería hacerle llegar el mensaje. Él dijo, venid, ved a quien hemos hallado, Jesús de Nazaret, el hijo de José. En otras palabras, aquel del cual hablaron los profetas, lo hemos encontrado. Ahora, ¿pueden imaginarse la impresión de este creyente ortodoxo? Yo lo puedo ver a medida que se levanta y se sacude el polvo de las rodillas y dice, ahora, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Así como lo dirían el día de hoy, ¿pudiera salir algo bueno de entre esos santos rodadores? ¿Pudiera salir algo bueno de entre un grupo como ese? Y pienso que Felipe le dio la mejor respuesta que un hombre pudiera dar. Él dijo, ven y ve. Esa es la cosa más convincente. Ven y ve. Párrafo 28. Y mientras iban en el camino, yo puedo escucharlos a medida que van hablando. Y puedo escucharlo a él decir, ¿sabes una cosa? Cuando Pedro vino ante él y estaba hablando con él, él le dijo quién era. Le dijo cuál era el nombre de su padre. Ahora, no te sorprenda, porque él bien pudiera hacer la misma cosa contigo. Me puedo imaginar a Natanael diciendo, ahora espera un minuto. ¿De qué parte de la borda te has caído? ¿Qué ha sucedido contigo? ¿Esperas que yo crea una cosa como esa? Y Natanael, vamos, solo ven, ve por ti mismo. Así que cuando nuestro Señor estaba parado en la línea, quizá orando por los enfermos, y aquí venía Felipe con Natanael. Y tan pronto como los ojos de nuestro Señor se pasaron sobre él, él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Párrafo 29. Ahora, eso era extraño, porque los griegos y los judíos, todos ellos se vestían parecido con túnicas y barba y sandalias. ¿Cómo supo él que era judío? ¿Cómo supo él que era honesto? Y eso lo sorprendió, y su actitud representó a toda la nación judía que alguna vez creyó. Él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Esta es la primera vez que nos reunimos, pues tú nunca me has visto. Tú no conoces nada respecto a mí. ¿Y
¿cómo supiste que yo era un hombre justo y honesto? Jesús dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol te vi. ¿Cuántos saben que eso es escritural? Ciertamente lo es. Ese era Jesús ayer. Si él es el mismo hoy, él tiene que hacer lo mismo. Y por supuesto, había incrédulos parados en ese momento. Y tenemos el registro de Marcos y aquellos judíos incrédulos. Ahora, ¿qué fue lo que Felipe dijo, o Natanael, mejor dicho? Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Ellos debieron de haber estado buscando algo como eso. Tú eres el Rey de Israel. Y Jesús dijo, porque te dije eso, crees, entonces podrás ver cosas mayores que esta. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Perdón, me falta el 30. 30. Pero, ¿qué dijo el incrédulo? Cuando se hicieron estas cosas, ellos tuvieron vergüenza de decirlo con sus bocas, pero en su corazón dijeron, él es Belcebú, y un Belcebú era el príncipe de los diablos, como un adivino, y cualquiera sabe que las adivinaciones son del diablo. Así que él dijo, él es un Belcebú, y ellos no lo dijeron en voz alta, pero Jesús percibió su pensamiento. Es lo que dice la Escritura. ¿Qué fue lo que él le dijo a ese grupo de judíos que pensó eso? Dijo, hablar una cosa en contra del Hijo del Hombre le será perdonado. Pero presten atención, cuando el Espíritu Santo venga, en otra palabra, a hacer la misma cosa, una palabra en contra nunca le será perdonado en este mundo ni en el mundo por venir. ¿Cuántos saben que la Escritura dice eso? Es verdad. Hubo un creyente que lo aceptó. Su nombre es inmortal esta noche. Hubo un incrédulo que lo descreyó y ustedes saben qué le sucedió a ellos. Ahora, si esa fuera la actitud de Jesús ayer, hoy tiene que ser la misma y por siempre tiene que ser la misma. Ahora, él no. Por medio de eso, ellos creyeron. Ahora, observen. Exactamente así fue como él se introdujo a sí mismo al pueblo judío. Ahora sí, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Recordando nuevamente, estamos lecturando Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en South Bend, Indiana, Estados Unidos, día 7 de febrero del año 1958. Continuamos. Hermano Luis Miguel, Dios le bendiga, en los párrafos 31 al 36. Yo les bendiga, hermanos. Párrafo 31. En San Juan, el capítulo 4 ahora. Eso es una... Vayamos al 4 solo por un momento. Él tuvo una necesidad de pasar por Samaria. Cuando iba bajando camino a Jericó, Jerusalén se asienta sobre una montaña. Jericó está en un valle. Pero él subió alrededor de Samaria, pues, ¿por qué? Él tenía la necesidad, él mandó a sus discípulos a comprar comestibles. Y mientras que ellos no estaban, sin duda, una joven mujer samaritana, esa de apariencia hermosa, salió por agua. Bueno, pudo haber sido porque ella había estado fuera toda la noche y algo, pero ella salió a esa hora. Y en lugar con vista panorámica, algo parecido aquí quizás con descripción alrededor, eso le la miró y él estaba sentado recargado contra la pared. Si alguna vez han estado en el oriente y han visto cómo es que van al pozo, él le dijo, mujer, dame de beber, pues había segregación en aquellos días entre los judíos y samaritanos. Y ella dijo, pues no es costumbre que un judío le pida a los samaritanos una cosa como esa. Dijo que no nos relacionamos uno con el otro. Él dijo, pero si tú supieras quién es el que habla conmigo, tú me pedirías a mí de beber y yo te daría agua que no bien
yo te daría agua que no vienes a sacar de aquí. La conversación continúa ahora. Ustedes tendrán que tomar una palabra en esto. Si lo pueden hacer, él estaba contactando con su espíritu. El padre lo había mandado allá arriba. Allí estaba una mujer, pero él no sabía cuál era su problema. Entonces la conversación se extendió hablando sobre la adoración en el monte y otro en Jerusalén. Después de un rato él encontró dónde estaba su problema. Y él dijo, ve, trae a tu marido y ven aquí. Ese era su problema. Ella dijo, Señor, no tengo marido. Él dijo, eso es correcto, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Bien, has dicho, observen a la mujer, esta no es judía. Miren, es una samaritana. Ella miró a él y ella dijo, Señor, percibo que tú eres un profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará todas las cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo, observen. Lo que ellos estaban buscando por esa señal, que era la señal del Mesías. Jesús la hizo frente a los judíos. El verdadero judío dijo, tú eres el hijo del Dios de Dios. Y ahora, observen la mujer samaritana. Ella dijo, bueno, estamos esperando al Mesías que venga. Que vendrá y hará esa cosa. Pero, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ya dejó el cántaro de agua y corrió a la ciudad y dijo, venid. Ve a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. No es este el Mesías. Si ese era el Mesías o la señal del Mesías del día de ayer, tendrá que ser la señal del Mesías de hoy. Noten, ni una sola vez que se efectúa ante los gentiles. No, este es el día de los gentiles. Este es el final de la dispensación gentil. Yo no tengo mucho que decir de dispensacionalista, pero la Biblia habla de eso, de los gentiles. Tienen que llegar a su fin, y cualquiera que no venga, que no tenga que tomar la Biblia, con solo tomar el periódico, encender la radio, y ustedes pueden ver que están en el fin. No hay más esperanzas para nosotros. La iglesia se irá a casa muy pronto y el mundo se convertirá en polvo, otra vez, exactamente lo que Dios ha dicho que sucederá. El mundo se mecerá allí mismo, saldrá más allá de su órbita alrededor del Sol, se va a quemar esta vez así como se salió de la órbita de la otra vez, y como fue destruida con agua, estamos en el fin. Y nosotros, el pueblo gentil, vamos a caminando con todos nuestros grados y demás, y pensamos que somos alguien y no nos damos cuenta, nuestros días han sido contados. Y el Mesías, el Hijo de Dios viviente, se le ha aparecido a la iglesia durante los últimos 30 años o 40 años, con la gran rellenura otra vez del Espíritu Santo y un avivamiento ha recorrido alrededor del mundo, declarándose él mismo de la misma manera. Y el poder del Espíritu hizo cuando estuvo aquí en la tierra, y continuamente movimos la cabeza. Bueno, hermano, párrafo 34. Y el Mesías, el Hijo del Dios viviente, se le ha aparecido a la iglesia gentil durante los últimos 30 años o 40 años, con la gran rellenura otra vez del Espíritu Santo. Y un avivamiento ha recorrido alrededor del mundo, declarándose él mismo en la misma medida y el poder del Espíritu, como él lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y continuamente movemos la cabeza y nos relajamos de ello. ¿Qué queda más que qué queda? Más que juicio, la misericordia siempre llena antes del juicio. Se nos tiene que dar primero la misericordia, y rechazamos la misericordia, no queda más que juicio.
nosotros no nos casamos y nos a nosotros mismos, ese era el Mesías ayer. Y vemos que en cierto lugar había una mujer en que un montón de gente, después de que él había cruzado el mar durante la noche y después de haber parado las tormentas, y estaba en una mujer que tenía flujo de sangre desde hacía varios años, y ella se escabulló en la orilla del océano. Y allá decía en sí misma, si tocaré solamente el borde de la vestidura, yo seré sana. Discúlpeme, no es mi intención gritarles. Yo, cualquiera que estén controlándolo, tocar al borde de su vestidura, ella es la verdad, creía, y aquí venía a través de la multitud y tocó su vestidura y se regresó a la multitud. Quisiera que de este tamaño, y cuando se volvió a la multitud, Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? Pedro lo reprendió y le dijo, Señor, pues todos te están tocando. Él dijo, pero percibió que me debilité. O en la versión King James dice, virtud salió de él, lo cual significa que lo debilitó. Yo percibo que me ha debilitado, virtud ha salido de mí. Él miró alrededor, ¿qué era? La mujer había tocado a Dios y miró hasta que la encontró parada o sentada atrás de la audiencia, y le describió que su fe la había sanado. Ese Jesús todavía vive en esta noche. Si él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, o él está equivocado en sus palabras, en lo que dijo, que las obras que yo hago, vosotros también las haréis. No dice, hermano Brannan, dice eso de nuevo el Nuevo Testamento, absolutamente. El Nuevo Testamento dice, él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cómo sabrá usted que él lo ha tocado? Él no se voltea. ¿Cómo trabaja él? A través de sus pámpanos, así como él lo hizo allá atrás de la vid principal. Él trabaja a través de los pámpanos su iglesia hoy. Él tiene muchos grandes dones en la iglesia que ha puesto en orden para tener cuidado de esto. Ciertamente nos revela sus secretos y los manda a su sabiduría, diciéndonos qué hacer, cómo hacerlo y cómo hacerlo. Dios no es la declaración de algún tipo de credo, o los mahometanos, o la religión de Buda. Dios es un Dios vivo, que no está muerto. Él está vivo esta noche, tan vivo como él estuvo cuando caminó en Galilea, así como él vive en su iglesia. Si él no actúa de la misma manera, entonces usted tiene la cosa errada, porque la Biblia dice, él es el mismo, y las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Párrafo 37. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado el 7 de febrero del año 1958. Continuamos, hermana Margarita. Dios le bendiga. Párrafos 37 al 42. Amén, amén, hermano. Dios les bendiga. Párrafo 37. Ahora, fíjense en él una vez más. Él pasó a través de un gran... en San Juan 5, el siguiente capítulo, en San Juan 5, él pasa a través de una gran multitud de gente. Justo después de este milagro se había efectuado, sus vestiduras se encontraban llenas de virtud. Él caminó a través de mucha más gente, quizás de la que está sentada aquí esta noche. Gente que era llamada, me imagino, fanáticos, porque ellos creían que Dios mandaba un ángel. Pueden ver, Dios siempre ha tenido algún recurso para sanidad divina a través de todas las edades, y él mandaba un ángel a este estanque y movía el agua. Mucha gente los consideraba fanáticos. Los historiadores nos dicen que se acuchillaban uno al otro tratando de llegar al agua cuando era movida. Mientras que la gente que criticaba decía, entran al agua, pero el viento golpea la pared y sopla el agua hacia atrás.
¿Alguna vez han entrado a uno así? A un estanque que ese viejo lugar todavía se encuentra allí. Y decían, es solamente el cambio del viento, pero para aquellos que creían, era un ángel. Y la Biblia declara que era un ángel. Así que ellos no estaban equivocados, después de todo. Pero ellos entraban, el primero que entraba con fe era sanado. Párrafo 38, y allí, miren lo que la Biblia, lo que dice la Biblia. Había lisiados, ciegos, cojos, paralíticos, tales condiciones de la masa humana, sufriendo. Una anciana madre parada allí ciega. Oh, ¿alguien me podría ayudar a entrar al agua? Tengo niños pequeños en casa y otro parado allí con un bebé con una gran cabeza llena de agua y el anciano padre parado allí gritando por ayuda y Jesús pasando de largo. Y él nunca dijo ni una sola palabra a ninguno de ellos, pero él entró hasta que encontró al hombre que estaba buscando. ¿Se fijaron en la Biblia? Dice porque él sabía que llevaba así mucho tiempo. Yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestra a mí primero. Él encontró a este hombre acostado, acostado sobre un palé. Ahora, yo no sé si ustedes norteños saben lo que es un palé o no. Yo crecí en uno. ¿Cuántos saben qué es lo que es un palé? Bueno, ¿de qué parte de Kentucky son ustedes? Un palé, para colocarlo en la puerta con como una vieja alfombra de paja. Yo no sé si ustedes saben para qué es eso o no. Una vieja funda llena, rellena de paja y se colocaba sobre un palé. Párrafo 39. Y este hombre había estado acostado sobre este lecho y tal vez él tenía problema de próstata, tal vez tenía tuberculosis, estaba retardado. Él llevaba 38 años con eso, no lo iba a matar y él no estaba ciego. Y él no estaba inservible. Él dijo, cuando yo vengo al agua, alguien más me gana. Alguien puede correr más recio que yo. Y he estado allí todos estos años. Él podía caminar, podía ver, podía hablar, podía comer. Pero es extraño que el Hijo de Dios caminara rodeando el resto de esa gente y se fue directamente a él. Oh, él era tan sumiso al Padre que yo no hago nada de mí mismo. Noten, y mientras él le decía a este hombre, ¿quiere ser sano? Él dijo, no tengo a nadie que me ayude a llegar a este lago. Él dijo, levanta tu cama y vete a tu casa. Párrafo 40, y el versículo 19 se le cuestionó a él. Y aquí está la respuesta del Hijo de Dios para aquellos judíos. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre, eso hace el Hijo igualmente. ¿Eso es correcto? Yo no puedo hacer nada por mí mismo hasta que el Padre me lo muestra. El Padre obra y yo obro juntamente con él. Vean, Jesús nunca hizo ningún milagro sin que el Padre se lo mostrara el primero. O él dijo algo errado. Él no podía decir nada errado porque él era Dios. Y por lo tanto Jesús dijo estas palabras. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros. Y yo, una vez más, es un pronombre. O un pronombre personal allí. Estaré con vosotros. En un cierto lugar, él dijo, aún en vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, si Cristo ha venido, si el tiempo, usted dice, hermano Branham, a través de la edad, eso es correcto,
En ningún lugar lo encontrará usted en la historia desde los días de los apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta es la última fase del mensaje para los gentiles. Párrafo 41. Hemos tenido la reforma a través de Lutero y hasta por la edad metodista y a través de la edad bautista y entrando a la edad pentecostal. Y está a punto de terminar ahora también. Así que estamos al final de la edad y Cristo prometió hacerlo. Y si Él no lo hace, entonces Él hizo algo por ellos que no hará por nosotros. Como he dicho muchas veces, si esta generación de esta América arrogante, de la cual todos somos ciudadanos, si América se escapa de los juicios de Dios, entonces Él tendría que levantar a Sodoma y a Gomorra y pedirles perdón. Eso es cierto, por haberlos quemado. Él es el Hijo, Él es un Dios justo, Él es un Dios honesto, Él lidia igual con todos sus hijos, porque todas son criaturas de su creación. Y aquí está al final de la edad gentil. Estamos en el fin, Cristo manifestándose Él mismo, igual como lo hizo entonces, probando que está vivo, probando que Él no está muerto, pero Él está vivo por los siglos de los siglos, manifestándose a sí mismo en vasos a través de los cuales Él puede obrar. Párrafo 42. No importa lo que Él haga aquí en la plataforma, si los ojos de ustedes están ciegos a ello, si Él resucita a los muertos en esta plataforma, y si ustedes no tienen un corazón abierto para eso, ustedes no lo creerán. Encontrarán una forma de escaparse. Ustedes dirán, oh, bueno, es igual como allá con los judíos, o es algún tipo de truco, o es telepatía, o quizás es un espiritismo, o algo como eso. Eso fue lo que ellos dijeron. No puedo verlo. Dios se lleva a su hombre, pero nunca su espíritu. El espíritu que estaba sobre Elías vino sobre Eliseo, sobre Juan el Bautista. Y muchas veces esos espíritus del Señor no son reconocidos hasta que aquel que lo tenía se ha ido. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en eso? Dios es justo. Tomemos solo un minuto. Coloquen a los profetas en los días de antaño. Ellos no lo reconocieron. Y a ustedes que están aquí en esta noche, reconózcanlo. Oh, Dios, abre los ojos del entendimiento. Estamos en el tiempo del fin. Ellos no reconocieron quién era Juan el Bautista hasta que estuvo muerto y enterrado. Y aún los discípulos dijeron, ¿por qué dicen los profetas que Elías ha de venir primero? Jesús dijo, Él ya vino y ustedes no le conocieron. Entonces comprendieron que les había hablado de Juan. Párrafo 43, Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a concluir con el compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en South Bend, Indiana, Estados Unidos, día 7 de febrero del año 1988. Ha sido realmente un privilegio tener este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, nos hemos inclinado ante ti, Señor, para honrarte tu santo nombre, Señor. Lecturar estos gloriosos mensajes que tú enviaste al profeta Elías, Señor, que estaba oculto para sabios y entendidos, y tú lo abriste para pequeñitos que quieran entender, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. En esta tarde hemos instruido de cómo tú obras a través de esos grandes profetas, de aquellos hombres que vinieron a la tierra, Señor, los representantes tuyos, oh Padre. Y en este último tiempo también tú has tenido un representante. De Malaquías 4:5 ya lo anunció, oh Padre, pero Apocalipsis 10:7 vino en escena que estaba en misterio, Padre. Muchas gracias. Reunidos todos en este canal, por este medio, Señor, te decimos,
Muchas gracias por ese gran privilegio que tú nos has dado, Señor. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Muchas gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Temer a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima. Después del reto.
cayó del monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temele a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Teofanía.